Muy buenas noches, amigas y amigos futboleros y futboleras. Estamos en vivo con lo que es esta transmisión deportiva. Juega Peñarol, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, Peñarol, la revancha. Recordemos que la ida, el global está 2-1 a favor del equipo Atlético Paranaense de Brasil. Veremos qué suerte tiene hoy el equipo uruguayo. Lamentablemente perdió 2-1 en casa en el campeón del siglo. Veremos cómo le va hoy. Estamos en vivo por www.radio21.wally.com y Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Le damos la bienvenida a Enzo Fernández. ¿Cómo anda, Enzo? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buenas noches para usted, buenas noches para todos. También buenas noches para Pablito, que lo vamos a tener ratito nomás. Y comenzamos esta previa con lo que va a ser este partido. Durísimo encuentro. Y aparte también por lo que veníamos hablando, ¿no?, en la transmisión pasada, que hicimos el encuentro de ida en este caso, ahora vamos a hacer la vuelta, de lo complicado, ¿no?, de lo complicado que se le va a hacer a Peñarol este encuentro cuando jueguen aquí en el Arena da Baixada. Que es una cancha sinceramente espectacular, ¿no? Ahora en un ratito vamos a estar contándoles los detalles de esta preciosura de cancha, donde además Ezequiel, no sé si usted estaba enterado, después me lo va a decir, tiene un piso que obviamente acá en Uruguay lamentablemente no se consigue, ¿no? Porque bueno, por el tema de que no hay plata, ¿viste? No hay dinero. Y bueno, es una especie de césped sintético. Que bueno, es mitad césped natural y mitad césped sintético. Así que bueno, vamos a ver cómo se verá el funcionamiento del conjunto carbonero. Estábamos viendo también que estaban regando las canchas, así que va a estar rápida la pelota. Y en este caso le puede servir bien más que nada a Peñarol en la ofensiva, ¿no? Con Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres, que son jugadores rápidos, por el otro lado Agustín Canovio. También vamos a contar también cosas de Agustín Canovio, todo lo que le sucedió, ¿no?, al futbolista de Peñarol, que bueno, había arrojado un resultado adverso por la aparición de Boldenona, ¿no? Que es un esteroide anabólico androgénico. Que bueno, lamentablemente consumió, le habían realizado un control antidopaje en el partido de ida contra Sporting de Cristal, había arrojado ese resultado adverso, que había bueno consumido pollo, él y varios allegados más de Peñarol. Y bueno, por suerte para el jugador hoy queda habilitado para jugar ante Paranaense a todo y nada. Tiene este conjunto de Peñarol esta noche, tiene que salir a ganar sin margen de error, obviamente, porque está 2-1 abajo. Y sobre todo también lo hablado durante toda esta semana de cómo se iba a enfrentar Peñarol ante un rival difícil como lo es Paranaense, de que podía haber sacado un buen resultado en el partido de día, porque habíamos visto el primer tiempo, lo habíamos escuchado el primer tiempo, y lo habían escuchado junto con nosotros. Peñarol, después del gol de David Terán, al minuto prácticamente, ese golazo que hizo, pero no fue más. Y había regalado todo el segundo tiempo, sabiendo de que era más que Paranaense, y se podía haber llevado un buen resultado en el partido de ida. Y no fue así, se llevó obviamente no es el peor de los resultados posibles, pero se llevó un mal resultado, que a pesar de ser un 2-1, que acá, el conjunto carbonero precisa ganar, el único resultado que llevaría la serie a los penales es la victoria del Mirasol por 2-1. O sea que si hoy acá Peñarol gana 2-1, no vamos a penales. Si gana 2-0, o 3-2, o 4-3, o más, pasará directamente a lo que va a ser la gran final por la mitad de la gloria, ¿no? Se podría decir en esta Conmebol Sudamericana. Un triunfo por 1-0 o cualquier empate o derrota lo deja fuera de la final única que se disputará en el Estadio Centenario el próximo 20 de noviembre ante Red Bull Bragantino, que bueno, había eliminado 3-1 de visita, 5-1 en global al conjunto paraguayo de Libertad. Así que bueno, lo tiene, no sé si es accesible el resultado, pero es el mejor resultado que podía haber sacado el conjunto de Peñarol. Pero podía haber sacado otro resultado más digno, se podría decir. Por lo menos un empate, sabiendo de lo que había jugado, de lo que había desgastado en la zona del primer tiempo mientras ocurría. Pero bueno, no fue así. Mauricio Larriera prácticamente había echado todo el equipo para atrás y regaló prácticamente el segundo tiempo.
el ingreso tarde de los cambios, ¿no? Nahuel Pan, después de varios abusos que estaba haciendo el conjunto Mirasol, podía haber ingresado antes Nahuel Pan y le, con ese abuso de centros, capaz que el jugador argentino hubiera ganado algún que otro cabezazo para tratar de cambiar resultados. Tardó un montón Mauricio Larrea en hacer los cambios, y también cambios erróneos que, bueno, no tuvo más remedio que pasar estas cosas, ¿no? Pero el fútbol es así, así que habrá que ver qué sucede esta noche cuando Paranaense y Peñarol comiencen a disputar el último partido de la semifinal por las vueltas, ¿no? El último partido, y a ver quién clasifica a la final para enfrentar al conjunto de Red Bull Bragantino. Vamos con el caso de Agustín Canovio, que habíamos dicho, ¿no? Después de lo que había, ese resultado adverso que lo habían prácticamente arrojado, ¿no? Contra Sporting de Cristal, el antidoping. Hay que decir que se mantiene habilitado para jugar, o va a estar jugando de titular el número 16 de Peñarol, debido a que no se ha abierto aún la segunda muestra, pero fundamentalmente por el ejercicio de la defensa del jugador y de Peñarol, que habían comparecido en Paraguay ante la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Que eso es bueno también, porque sinceramente la confederación quería hacerlo vía virtual. Peñarol dijo: no, yo lo quiero hacer presencial para que sea todo más justo, más serio, y bueno, podemos salir de esto. Por lo tanto, ahí se aplaude un poco a Peñarol, ¿no? Argumentando con numerosos testimonios que se trataba de un caso de contaminación por la ingesta de carne con boldenona, cuyo uso en animales está prohibido en muchos países del mundo, obviamente Uruguay incluido, pero no en Perú, donde en el único de los cuatro exámenes que le han hecho a Canovio en los últimos tiempos, el volante lateral había tenido resultado adverso. El futbolista, que esta temporada volvió a Peñarol, fue sometido a distintos controles en los últimos meses: el 4 de julio por los octavos de la Sudamericana en el Parque Central, el 11 de agosto en Lima, el 7 de septiembre en Los Aromos, y el 21 de septiembre junto con todo el plantel antes de empezar a jugarse las semifinales. Entonces, vuelvo a repetir, no solo Canovio comió lo que comió en lo que era el partido de ida de contra Sporting de Cristal, también lo comieron varios allegados, y obviamente esos allegados, por lo que se sabe, también les dio positivo. No creo, tampoco creemos que Canovio se haya dopado para jugar los partidos, ¿no? Hay que decir también que hubo toda una investigación detrás, porque desde la llegada de Canovio a Fénix, el jugador había contratado, ¿no?, un manager personal, un preparador físico personal, personal trainer, ahora sí. Que bueno, es ahí donde pudo aumentar su masa muscular, y eso se ha visto y se ven todos los jugadores que quieren, bueno, mejorar más y más su cuerpo, ¿no? Para estas clases de deporte, como es el fútbol en este caso. Si vamos a lo que era, comparando un poco, en su momento el Bayern Múnich, ¿no? Con la llegada de una preparadora física, ahora se me fue el nombre, pero después lo vamos a estar nombrando. Antes de que, si ustedes ven antes la mejora de física que tenían los jugadores del Bayern Múnich, ahora con los de ahora van a ver una diferencia notoria. Y esto, en este caso, bueno, es lo que quería Agustín Canovio. Vuelvo a repetir, no creo que el jugador se haya dopado de esta manera como para sacar ventaja sobre los partidos que ha jugado, ¿no? Pero bueno, veremos bien lo que puede pasar, ¿no? Y sobre todo en esta noche, donde, vuelvo a repetir, Peñarol va por la hazaña. Confianza, buen labor y un par de goles con el resultado del pasado jueves, cuando de visitante en el campeón del siglo Atlético Paranaense ganó 2-1. Peñarol hoy está obligado a ganar, como habíamos dicho, convirtiendo por lo menos dos goles. Y bueno, esto es así porque las llaves se definen por puntos en primera instancia, por diferencia de goles en segunda instancia y por mayor cantidad de goles convertidos como visitante. Y se igualan en puntos sin diferencia de goles, siempre y cuando los resultados no sean idénticos, caso el que la definición es por penales de acuerdo al sistema FIFA. Mauricio Larrea hoy estará en condiciones de colocar prácticamente la misma que jugaron contra el conjunto de Paranaense el partido de ida. Y bueno, veremos bien cómo le va a Peñarol esta noche ante el conjunto brasileño.
un conjunto brasileño que es muy difícil. Vamos a ir a hablar un poquito de lo que es el estadio, ¿no?, de Atlético Paranaense, el Arena da Baixada, que hoy el conjunto carbonero buscará, ¿no?, sellar su pasaje al partido definitorio que se jugará el 20 de noviembre. Hay ganas, hay ambición, hay convicción y también hay fútbol, estos elementos que le permiten al carbonero ilusionarse, pero también hay otros aspectos en los que el equipo debería estar muy atento si quiere llevarse la victoria. Y hay que decir que Peñarol cometió errores en el partido de día. Obviamente les costó muy caro, sobre todo, y estuvimos de acuerdo tanto Ezequiel como yo, como Pablito, como ustedes, que si a Peñarol no le hubiera pasado lo mismo en el primer minuto, después de ese regalo, ¿no?, de Juan Manuel Rusty y Kevin Dawson, Peñarol no estaría sufriendo como está sufriendo ahora con ese resultado que lo deja por ahora con un pie fuera de la final. Y es ahí donde también remarcaron varios hinchas, ¿no?, y también las críticas que le llovieron a Kevin Dawson, que sinceramente no sé si estoy yo de acuerdo con la crítica que le llovieron a Kevin Dawson cuando el jugador se sabe, golero más que nada, ha dado lo mejor de sí. Que bueno, tampoco echarle la culpa solo a él, ¿no? Pero bueno. Otro punto que puede marcar el transcurso del encuentro será el césped de la Arena da Baixada, que es sintético. Este estadio fue inaugurado en el año 1914. El estado de Atlético Paranaense tuvo de cara al Mundial de Brasil 2014, hay que recordar también. La reforma más importante de su historia, y se transformó en uno de los más modernos de todo el país, de todo el país de Brasil. Tiene una capacidad para 43.000 espectadores. Hoy se va a jugar a puertas cerradas, aunque varios hinchas de Paranaense lo retocaron un poco para recibir a los jugadores locales, ¿no? Y en la Copa del Mundo albergó 4 encuentros de la primera fase del torneo. Además, es el primero de América Latina con tecnología retráctil en su techo. Esto que quiere decir que, bueno, cuando hay tormenta, cuando hay lluvia, el techo se cierra. Y, bueno, se permite jugar de igual manera. Si no estuviera lluvia o no, o sí. Así que, bueno, lo que permite, como habíamos dicho, no solamente partidos de fútbol, sino también espectáculos musicales y otros shows. Ubicado en el barrio Agua Verde, cerca del centro, la Arena Baixada cuenta con todas las comunidades dentro de sus instalaciones y también fuera de ellas, ¿no?, con servicios para varios de los fanáticos. Es un estadio de primerísimo nivel internacional. Hoy el carbonero intentará buscar dar vuelta al resultado que lo tiene a maltraer en el partido de día y que, bueno, le permita cumplir un gran objetivo: jugar su primera final de Sudamericana. Los detalles. Césped sintético tiene el certificado de FIFA Pro, el más alto que se le otorga a este tipo de campos de juego, y el techo retráctil, como habíamos dicho, que es automatizado y permite que los partidos, como habíamos dicho, no se detengan por lluvia, vientos o tormentas. También será sin hinchas debido a la pandemia. El encuentro esta noche obviamente será puerta cerrada, sin Curitiba. ¿Qué más? ¿Qué análisis previo podemos decir que pueda hacer Peñarol ante Paranaense esta noche? Y esta tarde, obviamente, dar vuelta a este resultado, estar confiado, no cometer los errores en la ida. Yo sé que decirlo ahora es muy fácil, pero después plantearlo adentro de la cancha, sinceramente, complica bastante, ¿no? Pero bueno, si no arriesgas, no ganás, como dice el dicho. Y Peñarol va a tener que arriesgar más de la cuenta, y si le sale bien, estaría jugando el 20 de noviembre en la final del Estadio Centenario. Si le sale mal, bueno, otra vez volveríamos a los años anteriores, donde lamentablemente ningún equipo uruguayo, y yo lo dije en la ida, es utópico que un equipo uruguayo pueda levantar una copa internacional en este momento como está el fútbol. Y sobre todo que, bueno, hace bastantes años que, bueno, Peñarol no llega a una final de copa internacional como aquella gesta, ¿no?, en el año 2011 con Diego Aguirre a la cabeza. Hay que también decir, ¿no?, que el equipo de Mauricio Larriera sabe que necesita ganar y por diferencia de 2 goles para avanzar, y para eso hoy va a tener que romper una racha, porque el aurinegro nunca venció en Curitiba. Perdió 2-0 el 26 de julio del 2018 por Sudamericana, 1-0 el 3 de marzo de 2020 por Copa Conmebol Libertadores. La tiene difícil Peñarol, obviamente se sabe, va todo por el todo. Y veremos bien cómo le va esta noche cuando se enfrente a Paranaense. ¿Quién está presentando esta previa, si se puede saber?
Shop, tienda online, con una gama amplia de productos para tu hogar, productos de limpieza y de salud, ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Al Shop Uy o comunicate a nuestro WhatsApp 094-499-745. Si necesitas un zapatero en Montevideo, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2-222-7777 o al 099-495-928. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta y evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Muy bien, bueno, el Furazao en este caso paranaense, campeón de la Copa Sudamericana en el año 2018, tendrá que administrar la ventaja 2-1 que tenía Montevideo cuando reciba acá Peñarol en el Arena Atlético Paranaense, también llamada, en el choque de vuelta a las semifinales, si usted disputará en un rato, nada más. La labor, sin embargo, no se avisó la sencilla. Peñarol, pentacampeón de la Copa Libertadores, quiere retomar su histórico camino victorioso de la mano de promesas, como habíamos dicho, Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres, y sobre todo que, como ya dijimos, el ganador se va a enfrentar contra el Bragantino también de Brasil, que, y si mal no me equivoco también, si hoy llega a clasificar Paranaense para lo que es la final de Sudamericana, vamos a tener a 4 equipos brasileños, 2 por el lado de Sudamericana y 2 por el lado de Libertadores jugando las finales. Totalmente un monopolio que está teniendo el fútbol brasileño y donde está, sinceramente, su mejor momento, ¿no? Y hay que decirlo y hay que administrarlo. Será la tercera vez que Atlético Paranaense recibe a Peñarol en competiciones Conmebol. 2 victorias en ambos partidos, no recibió goles del Mancha. 2-0 en la Conmebol Sudamericana y 1-0 en la Conmebol Libertadores año 2020. Peñarol ganó en 2 de sus últimas 4 visitas a Brasil por torneos Conmebol, 2 victorias y 2 derrotas. Si vence Atlético Paranaense, será la primera vez en su historia que consiga 2 éxitos consecutivos en ese país. El carbonero disputó 6 series a eliminación directa por competiciones Conmebol, en las que perdió el partido de ida como local por un gol de diferencia. Solo una vez logró repetir el resultado como visitante en la Conmebol Supercopa 1990. Cuando eliminó a Boca en los cuartos de final, 1-0 en la ida y 2-0 en la revancha. Pedro Henrique, defensor del Atlético Paranaense, es el jugador con mayor porcentaje de partidos ganados en la historia de la Copa Sudamericana, entre aquellos futbolistas que jugaron 10 encuentros o más en la competencia. Terminó celebrando los 3 puntos en 11 de sus 3 encuentros o más, obviamente. Presentaciones con el 84,6% de efectividad. Y si vuelve a ganar, llegará a 85,7%. En este caso, el goleador de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, está a un gol de igualar el récord de Eduardo Vargas, con la mayor cantidad de tantos en una misma edición de Copa Sudamericana. Lleva 10 en 13 juegos, mientras que el chileno en la edición 2011 marcó 11 en 12 con la camiseta de la Universidad de Chile. Atlético Paranaense nunca perdió como local por Copa de Sudamericana ante equipos que no sean brasileños o mexicanos. Jugó 12 partidos ante rivales del resto de los países, con Bolivia jamás tropezó. 10 victorias, 2 empates. Actualmente además lleva 7 sin derrotas en casa, 6 victorias y un empate. Su mejor racha, invicta en casa en su historia participando de la competencia. Algunos datos, ¿no?, de lo que va a ser este encuentro, que ya le digo, ¿no?, lo van a vivir junto con Ezequiel, su servidor quien les habla en los comentarios, también va a estar Pablo Guatini, que en un ratito nos va a acompañar en lo que es esta previa. Y a ver qué le sucede, ¿no? Qué sucede al conjunto carbonero, si puede estar en una nueva final de Copa Internacional. Seguimos con lo sucedido con Canovio, si les parece, ¿no? La defensa que hizo la delegación urinera en Asunción, que incluyó el testimonio del futbolista cuyo control de antidopaje dio resultado adverso por la presencia de la hermana Boldenona, dio sus frutos. Delgado Gonzalo Moratorio, en este caso, encabezó la defensa, y donde además fue felicitado por el presidente Ignacio Rulo, tras que a su arribo a Curitiba, que la habilitación aún no es definitiva, obviamente ahora sí, pues que todavía, bueno, queda un largo camino por recorrer, pero que hay optimismo en todo que saldrá bien, ¿no? Ese es algo bastante complicado, el tema del dopaje. Ya la mayoría hemos visto, ¿no?, varios jugadores, donde el más recordado, si mal no me equivoco, es Maradona,
en este caso en el Mundial de Estados Unidos 1994, todo lo que le sucedió a Diego con la efedrina, lo terminaron sacando del Mundial, donde, bueno, en una entrevista, ¿no?, que le hicieron a Maradona, supuestamente, bueno, él mismo, ¿no?, decía que le habían cortado, textual, ¿no?, que le habían cortado las patas. Pero, a ver, si vos no negás, sinceramente, si no negás que te dopás, lamentablemente la gente va a creer que es cierto. Te dopás y vas a intentar sacar un reto en un partido. Por lo cual, veremos bien cómo le resulta todo este caso a Agustín Canovio, que además es un jugador joven. Está también en su mejor momento y que le puede dar otra función en el ataque a Peñarol, sobre todo en este partido. El esquema que va a utilizar Mauricio Larreira esta noche: 4-1-4-1, en el arco Kevin Dawson con la número 12, los del fondo por derecha, Giovanni González con la número 20, por izquierda Juan Manuel Ramos con la número 22, la pareja de zagueros Carlos Rodríguez con la número 50, Gary Cajelmacher con la número 24. De 5, con la número 21, estará Jesús Trindade. Trindade que en el partido de ida salió muy enojado, porque, bueno, Mauricio Larreira lo terminó cambiando, ¿no? Que también Peñarol ahí perdió presencia en esa zona de la mitad de la cancha. Un poquito más arriba, volante por derecha Agustín Canovio, volante por izquierda Facundo Torres con la número 10, Agustín Canovio con la número 16. Los volantes ofensivos, Walter Gargano con la número 23, Pablo Cepelini con la número 8 y como delantero el goleador Agustín Álvarez Martínez, aquel que obviamente van a intentar que le lleguen todas las pelotas posibles para que el número 19, bueno, pueda sacar rédito frente al arco, en este caso de Santos, que golero número con la número 1 en el arco por el lado de paranaense, una línea de 3 en el fondo, José Ibaldo con la 27, Thiago Moreno con la número 44, Pedro Rique con la 34. La zona de la mitad de la cancha, podríamos decir una línea de 4. Marcinho con la número 5, Eric con la número 26, Richard con la número 25 y Abner con la número 16. Nicao con la número 11, con la número 20 David Terán y con la número 37 estará en la delantera Bisolis. Un 3-4-2-1 es el esquema que pone en cancha el conjunto de Paranaense esta noche en el Arena da Baixada. Vamos también con algunos sponsors. Mike, ¿quién sigue presentando esta previa? El diseñador web, experto en diseños de página web, precios súper accesibles. Consultas al 099-422-221 o a nuestro correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos lo del Picante, Pizza Chivito, el Memeyun. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto al 098-831-908. Bueno, seguimos. Con esta previa, media hora para que comience el partido. Y vamos a ir con las notas, ¿no?, de tanto de Gary Cajemacher como de Mauricio Larreira. Y ahora mismo las escuchamos. Pudimos empatar. Y bueno, por el transcurso del partido, me parece que tuvimos nosotros la pelota, fuimos agresivos. Pero capaz que nos faltó un poco en el último tercio de la cancha, ese último pase para tratar de hacer el segundo. Y bueno, luego, para mí, una jugada que no fue falta, nos convierte en el segundo gol. Gabriela Morín, Radio Tabola. Buenas noches, Cajelmacher. Peñarol hoy tomó las riendas del partido y propuso el juego por 90 minutos. Aún así no consiguió la victoria. Quería que le dijeras lo que le faltaba al anfitrión para dejar aquí el ganador. ¿Cómo, perdón? Quería que le dijeras lo que le faltaba al anfitrión para dejar aquí el ganador. Y bueno, lo viene pasando seguido, ¿no? Que tenemos un buen control de la pelota, manejamos bien los tiempos, somos agresivos, tras perder la pelota siempre tenemos varios jugadores para robar enseguida. Pero bueno, nos está faltando esa cuota capaz que teníamos antes de gol, esa eficacia que teníamos antes, pero bueno, está, son cosas de fútbol, pero igual creo que el equipo está bien, todavía quedan 90 minutos más. Las llaves pasadas siempre nos ha pasado de jugar primero en el de visitante y siempre tener un resultado positivo. Bueno, hoy nos toca perder en casa e ir a buscarlo el jueves que viene a Brasil, así que el equipo está dolido, es normal porque perdimos, pero todavía quedan 90 minutos y muchas cosas pueden pasar. Rodrigo López, Radio Oriental.
¿Cómo terminó en materia física y los dos goles que recibieron de local? ¿Siente que es un factor importante para la clasificación a la final? Físicamente creo que el equipo está bien. Sí que fue un partido intenso por todo lo que conlleva estar en una semifinal de Sudamericana. Hay mucha calidad por parte de los dos equipos, lo cual conlleva un desgaste físico y mental importante. Y bueno, sí, nosotros queríamos ganar. Nuestra idea, nuestra meta era ganar hoy. No importaba cuánto era la diferencia. Y bueno, nos tocó perder, como digo, no estaba en nuestro pensamiento perder, pero hoy tocó perder. Es una ley de juego, se gana, se empata o se pierde, ya tocó perder. Así que bueno, a seguir creyendo nosotros que hemos hecho mucho para llegar acá y todavía quedan 90 minutos. Erika Correa, del reporte.com. ¿Cómo fue recibir ese gol tan temprano? ¿Todo lo trabajado en la semana se divirtúa en ese primer minuto? Como te digo, es difícil, es duro, porque por la idea que teníamos, por todo lo que se trabajó, y el equipo no esperaba un gol tan tempranero. Además, creo que fue una desatención nuestra, más que una virtud del rival. Y bueno, hay que corregir, hay que aprender. Fue duro, pero bueno, quedan 89 minutos por jugar y no podemos dejarnos llevar por las frustraciones de ese momento digerirlo lo más rápido posible y seguir adelante. Manuel Jarovinsky, 13-0 FM El Sol. ¿Cuál es la mayor dificultad que le presentó el ataque de Paranaense? No, son jugadores brasileros, movedizos, con un muy buen uno contra uno. Sabíamos que eran buenos, que se movían bastante, pero creo que lo mantuvimos bastante bien nosotros. El bloque estuvo siempre bien, fuimos agresivos y bueno, pero hoy lo llevamos una derrota y bueno, habrá que corregir, habrá que mirar las cosas que se hicieron mal y las que se hicieron bien, que fueron muchas para mí, y tratar de ir a buscar resultados allá en Brasil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba la palabra, ¿no?, de Gary Kagelmacher, y obviamente analizando lo que fue el partido de ida, ¿no? Y yo vuelvo a hacer hincapié donde Peñarol se podía haber llevado más que una derrota. Se podía haber llevado un empate o una victoria. Pero todo lo echó por la borda tras regalar ese tiempo en el segundo, ¿no? En los segundos 45 minutos. Ese es el error que tenía. Que tuvo Mauricio Larriera. Y en este caso, acá no podés arriesgar. En el partido de vuelta no podés arriesgar. Obviamente en lo que es la zona defensiva, ¿no? Me refiero. Vas a tener que arriesgar en la zona ofensiva tratando de irte al todo por el nada, pero consiguiendo un buen resultado en la ida te permite un poquito arriesgar en la vuelta. Y bueno, veremos bien lo que suceda en esta semifinal por la vuelta. Ya están los jugadores en la cancha haciendo los preparativos de calentamiento. Seguimos con la previa aquí en Deportes Libre Radio y vamos con la palabra del director técnico Mauricio Larriera. Castillo, buenas noches. Rafael Castillo, Radio Universal 970M. Después de acomodarse tras el primer gol, ¿cuánto entendiste clave que había que forzar la amplitud por la banda pese a que Paranaense trabajó mucho cerrar ese sector? Si es la energía en el complemento, termina bajando porque el rival enfría el partido. Bueno, eso más que una pregunta es una aseveración, que en este caso el periodista parece que lo vio por ese lado. Nosotros tenemos un plan para el partido que cambió un poquito evidentemente con el gol al minuto y poco, ¿no?, del juego. Después creo que nos repusimos, estuvimos medio groggy en un momento hasta logramos reponernos, tomar el control del partido, que en realidad estaba mirando las estadísticas y tuvimos un nivel altísimo de posesión, sí un poco apurados, pero bueno, llegamos al empate y nos costó en su momento entrar en el partido, pero esto no tiene que ver, es una aseveración del periodista. Yo puedo responder lo que a mí me pareció el partido. Por ahí está, por las bandas. No sé si se dieron cuenta, pero este equipo juega con línea de 5, dos volantes mixtos o contención y tres delanteros. Los espacios a atacar no eran exactamente las bandas. Rodrigo Vázquez, Sport 890.
¿Por qué decidió realizar las variantes de los dos volantes Trindade y Vergara? Bueno, Jesús Trindade estaba con amarilla y en un lugar bastante que estaba bastante complicado, que era el núcleo o el corazón del equipo, en conjunto con los dos centrales. Y decidimos que no arriesgar a la expulsión, porque con amarilla uno ya juega acondicionado. Y Walter Gargano, bueno, razones tácticas y también en cierta forma sanitarias. Alonso Garrido Pareja, La Pizarra del Hincha. Profesor, buenas noches. ¿Siente que es justo el resultado considerando que tuvieron ocasiones para empatar el partido? Bueno, la justicia en esto del fútbol, yo ya no creo en la justicia. Lo que sí creo que tuvimos el control del partido, que hubo unas cuantas oportunidades de convertir, incluso de empatarlo, y en algún momento de pasar adelante. Pero bueno, no alcanzó. Creo que al no ser eficaces en las áreas, cometer errores, sobre todo en el primer gol, un cúmulo de errores ya en el inicio del partido, en el segundo gol es diferente, y al no ser eficaces en el área rival, creo que nos llevó a perder el partido. Si bien creo que dominamos, tomamos la iniciativa, el equipo por momento jugó lo que habitualmente juega en su mejor versión, tampoco alcanzó porque no hubo eficacia. Rodrigo López, Radio Oriental. ¿Qué buscó con el ingreso de Nicolás Gaitán por Walter Gargano? Y si para el fin de semana contra Boston River piensa rotar mucho el equipo pensando en la revancha por la Copa. Bueno, el ingreso, repito, las razones que me llevaron a sustituir al capitán del equipo, no era una cuestión de rendimiento, se trata de algo táctico y un temita sanitario que estaba ahí presente. Y con Nicolás Gaitán queríamos darle más profundidad en el ataque, más organización, un poco más de tranquilidad en los últimos metros, distribución de pelota en conjunto con Cepelini, y que por momentos atacara, para mí, que era el lugar que había que atacar, que era el callejón central, el callejón interior, dividido de la cancha en cinco calles, y era esa calle. Y bueno, con Nicolás esperamos que en la asociación con Facundo Torres, con Álvarez Martínez, incluso Canovio, Cepelini, íbamos a encontrar más claridad para llegar a, o intentar llegar al gol. Erika Correa, del reporte.com. ¿Qué siente que fue lo que le faltó o no funcionó el equipo en el día de hoy? Creo que jugamos apurados. El gol, que es un cambio táctico por excelencia, y todo lo que se había planificado cambia. Y después la eficacia, repito, se puede jugar muy bien entre área y área, pero hay que ser eficaz para defender en el área nuestra y para atacar el área rival. Creo que ahí estuvo. Ellos llegaron, creo que hubo dos o tres remates al arco por las estadísticas. Nosotros llegamos un montón de veces, tuvimos 9 tiros de esquina y bueno, nos faltó eficacia. Nos faltó eficacia y tranquilidad. Quizás haya que volver a acostumbrarse a la normalidad. Estamos en una nueva normalidad. El jugar con público es muy positivo en algunos aspectos, y a veces, si no estamos acostumbrados, como hemos perdido en cierta forma la costumbre, puede llegar a acelerarnos y a ponernos más ansiosos de lo normal o de lo óptimo. Manuel Jarovisky, 3-0 FM El Sol. De lo planificado para este partido, ¿qué se ejecutó bien y qué no pudieron ejecutar? Y lo planificado, hubo gran parte del partido que se logró lo planificado. Lo teníamos bastante bien estudiado al rival, sobre todo por las instancias en las que estamos jugando. Ellos colocaron el equipo que prácticamente estábamos convencidos que iban a colocar, y con una actitud de juego que también fue la que nosotros pensábamos. Pero bueno, repito, al minuto y poco de juego, ya estar un gol abajo de local, con la validez que tiene y la importancia que tiene el gol de visita, nos cambió un poco. Pero estoy contento, satisfecho y tranquilo con lo combativo que fue el equipo,
y que fue a buscarlo siempre sin olvidarnos de lo que nos trajo hasta acá. Así que en gran parte el plan de juego llegó, nos faltó, repito otra vez, platicar. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos por terminar la conferencia de prensa. Toda la palabra, ¿no?, de Mauricio Larriera. No sé si estoy de acuerdo con algunas declaraciones, ¿no?, del director técnico de Peñarol. Obviamente, la eficacia no estuvo, porque tampoco en el segundo tiempo intentaste patear al arco. Lo habíamos visto, lo habíamos analizado. Abusó demasiado de los centros Peñarol. Y fue casi un remate al arco nulo. Porque obviamente la ocasión para la poca que tenía Paranaense las mandó a guardar. Y mirá dónde las mandó, para ponerse 2-1 arriba. Bueno, obviamente también no justificar el horror prácticamente de Kevin Dawson y Juan Manuel Ramos al primer minuto del partido, que fue donde derivó en el golazo, ¿no?, de David Terán. Y después todo lo que conllevó. Capaz que obviamente Peñarol se podía haber sacado un resultado mejor que la derrota. Y sobre todo, no haberse puesto tanto nervioso después de ese resultado por el 2-1 a favor de Paranaense. Hay cosas para seguir analizando, ¿no?, en lo que es en lo previo a este partido. Errores, y ahora mismo en la vuelta puede cometer el conjunto carbonero, ¿está? Porque es así. Pero arriesgar lo va a tener que hacer. Ahora estábamos viendo también la imagen de lo que va a quedar, ¿no?, el Estadio Centenario, que se disputará la final de esta Copa Sudamericana el 20 de noviembre. Después, día más tarde, va a ser en la final de la Copa Libertadores. Va a quedar espectacular. Y se merecía, ¿no? Se merecía el Estadio Centenario cambiar un poquito esa imagen y nuevamente poder verlo mejorar. Las luces van a quedar impecables, la cancha sobre todo igual, que lamentablemente era un estadio, una cancha que sufría bastante cada vez que llovía, y ahora la vemos, está de una manera espectacular, ¿no? Para la gente también, que si no nos siguen, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, donde se van a enterar de todo, y también vamos a estar subiendo alguna que otra foto sobre cómo está quedando, ¿no?, el Estadio Centenario. Vamos a remarcar algo que hace minutos la Asociación Uruguaya de Fútbol lanzó un comunicado, y ya esto me parece bastante increíble, porque hay miles de comunicados para lanzar y te lanzan un comunicado sobre las 4 estrellas de la camiseta celeste. Como es público conocimiento, FIFA confirmó que la camiseta de la Selección Uruguaya Mayor Masculina continuará exhibiendo sus 4 estrellas. Que simboliza, ¿no?, las medallas de oro que conseguías en los Juegos Olímpicos en el año 1924 y en el año 1928, Ámsterdam y Colombia, y los mundiales de 1930 y 1950. El comunicado con la resolución positiva de FIFA que notificó a la marca Puma es consecuencia de una serie de gestiones llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo de la AUF en inmediata respuesta a la primera alerta suscitada hace algunas semanas. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol reunió toda la documentación disponible y realizó las debidas consultas a los expertos a efectos de contar con los fundamentos que sustentan. Bueno, volvemos para lo que va a ser estos últimos 5 minutos de previa. Ya están los dos equipos en el túnel de vestuarios a la espera de entrar a jugar el partido. Jesús Suero, que agradeció también, el árbitro venezolano, va a ser el que estará impartiendo justicia esta noche en Brasil. Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida al señor Pablo Guatini. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches para vos.
Bueno, ya vamos a estar con nuestro compañero Pablito, lo vamos a estar conectando, ahí está Pablito conectado, sí, a ver qué pasa, si lo podemos estar recibiendo. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a estar con nuestro compañero, y bueno, mucha expectativa para este partido, fuegos sí. artificiales por acá por Montevideo, Uruguay, así que bueno, un sí. encuentro que bueno, que ojalá que tenga un buen resultado para el equipo uruguayo, ¿no, Enzo? Sí, correcto. Igual también hay que remarcar, Ezequiel, que vuelvo a repetir, el único resultado que lleva la serie de los penales es la victoria de Peñarol 2-1. Si Peñarol gana 2-0, o 3-2, o 4-3, o más, 5-4, 6-5, 7-6, bueno, ahí ya nos vamos de tema, pasará directamente. Si Peñarol hoy gana con un 1-0, empata o pierde, lamentablemente quedará fuera de la final que se va a disputar en el Estadio Centenario el 20 de noviembre. Así que bueno, la mesa está servida, esperemos que sea plato de buen gusto, que suba Valenzuela, el juez principal partido, sus asistentes, Tulio Moreno, Lubín Torrealba, el cuarto árbitro Alexis Herrera, y en el VAR estará Mauro Viliano de Argentina, asistente Germán Delfino, Ezequiel Brailovsky, también de Argentina, y Carlos Astroza de Chile, cuaterna arbitral. Vamos ahora sí con darle la bienvenida al señor Pablo Guatini en esta noche. ¿Cómo le va, Pablo? Bueno, muy buenas noches, Uruguay Deportivo. Qué lindo, Enzo. Un saludo para vos, afectuoso. Bueno, desearte y desearme y desearle a todos los uruguayos que podamos, por lo menos, meter un equipo ahí en esa final, que lo quisiéramos de todo corazón. Y en la previa, ¿qué más esperar? Desearle todo lo mejor al equipo uruguayo, en este caso Peñarol, si hubiera sido Nacional lo mismo. Y bueno, yo sé que es dura la mano para el equipo carbonero, pero no hay nada imposible. Esta noche lo que necesita Peñarol es lo que tienen los equipos uruguayos. A veces me gustan más los partidos más difíciles, porque creo que los fáciles siempre se nos hacen bravos. Creo y tengo confianza en el equipo carbonero. Tiene que tener atención, tratar de hacer esos goles que necesita para clasificar, pero no descuidarse atrás. No descuidar. Y el equipo brasilero, casi seguro, opino casi como lo que vos decís, Enzo, que va a salir a especular, le va a dar pelota y cancha, y lo va a tratar de contragolpear al equipo carbonero. Me parece en lo previo que va a ser una de las razones. El equipo brasilero va a buscar cansar al equipo de Peñarol, de Paranaense. El equipo brasilero va a tratar de cansar al equipo uruguayo. Y cuando lo tenga bien desarmado, como quien dice, lo va a contraatacar. Lo que tienen que tratar de hacer los punteros es lo que yo siempre digo, ¿no? Por lo menos intentar pegarle al arco, no a la tribuna. Y dejarse de mirar al técnico. Acá, y tampoco jugársela personal. Tienen que pensar que en la cancha son 11 jugadores y todos se tienen que mirar. Y mirar la pelota, no mirar al negriño que tengas adelante. Entonces, y aprovechar, hacer un juego inteligente, táctico, abrir en las puntas y tirar el bochazo para atrás y el que venga, pumba, para adentro y se terminó. Que salga lo que salga. Y si no sale esta, va a salir la otra. Yo creo que es la única forma. Ahora, tirar centro allá, a la chambola, para que la agarre no sé quién, no. Si el equipo conserva un estatus de juego sin rifar la pelota y que los minutos avanzan y te pone nervioso y que las cosas no van a salir, de entrada no van a salir bien, conservar la calma, trabajar en frío, o la mente vi. Bueno, estaba el comentario de Pablo. Así que se va a hacer un minuto de silencio, después de un minuto de silencio vamos a ir con los 11 de los 12 equipos. Adelante.
Bueno, ahí pasaba el minuto de silencio y ya le damos el paso al relator Ezequiel Clock con el relato y después vamos a estar con los 11 de los 11 equipos. Muy bien, rodando, ya estamos jugando los primeros 45 minutos, la revancha de la semifinal entre Peñarol y Atlético Paranaense en Brasil, sin público se está jugando, y bueno, vamos a ver cómo le va hoy al equipo uruguayo. Ya vamos a estar con los 11 del equipo de Peñarol, va saliendo Peñarol, pelotazo largo para Canovio, Agne que marcaba, y tiro libre para Peñarol, pasando a mitad cancha, posición de ataque, Pablo Autori, el técnico de el equipo de Atlético Paranaense, que ahí lo vemos sentado en el banco, Mauricio Larriera, el técnico de Peñarol, que aparece parado y atento al partido que recién arranca. Vamos con los 11 de Peñarol, Enzo. Muy bien, los 11 del Carbonero en el arco con la número 12, Kevin Dawson, en la zona de la defensa. Por derecha, el número 20. Por izquierda, Juan Manuel Ramos con el número 22. La pareja de zagueros, Gary Cajelmacho con el número 24. Carlos Rodríguez con el número 50 de 5. Jesús Trindade con el número 21. Más ofensivo, Agustín Canovio con el número 16. Volante por derecha. Volante por izquierda, Facundo Torres con el número 10. Ofensivo, Pablo Cepelini con el número 8. Walter Gargano con el número 23. Y de 9, Agustín Álvarez Martínez. Muy bien, impecable. Ahí estaban los 11 del equipo Carbonero, minuto 30, está 0-0 partido, vino el tiro libre arriba, había falta en el ataque, va saliendo ahora el equipo de Peñarol y otra falta más de la mitad de la cancha, hay tiro libre para Peñarol, otra falta más, a ver qué pasa, lo va haciendo el Mota Gargano, señoras y señores, ahí va saliendo el Mota con la pelota, Ramos que saltaba, la pelota que rebota, Cepelini que mete el centro de bomba, Nicao que la va sacando, ahora Bisoli aparece, Bisoli pierde de la bola, señoras y señores, estamos con el partido 0-0 en este arranque. Saludamos a Ernesto que está por ahí conectado. Gracias Ernesto por estar ahí del otro lado. Vamos con los 11 del equipo de Atlético Paranaense. Enzo. Muy bien, los 11 Atlético Paranaense en el arco, Adebar Santos con la número 1, línea 3 en el fondo, Pedro Enrique con la número 34, Thiago Veleno con la número 44 y José Ibaldo con la número 27, en la mitad de la cancha Marcinho con la 5, Eric Carvalho con la 26, Richard Cándido con la 25, Amner Santos con la 16, más ofensivo Nicao con la número 11, con la número 20 David Terans y con la número 37 Guilherme Bisoli. Bueno, va la pelota atrás para Nicao que va perdiendo la pelota, se viene Cepelini va hasta el fondo, Sega toca atrás para Martínez con la bola, va la pelota para Torre para Gargano con la bola, sigue Gargano, va para Cepelini que va hasta el fondo, levanta el centro, arriba se tira, señoras y señores, como un chicle ahí, atrapa el arquero Santo, va saliendo del fondo, 3 minutos, ¿cómo ves el partido, Pablo, en el arranque? Bueno, tranquilo, jugando muy bien. Hasta ahora tomó la iniciativa el equipo Carbonero. Lo veo bien predispuesto. Que siga por este camino que por ahora ha tomado la rienda del equipo y lógicamente necesita ganar y tiene que tomar la iniciativa. Adelante. Muy bien, señoras y señores. Por ahora el partido está exactamente 0-0, va la pelota atrás para Eric que va tocando la pelota para Nicao, va el número 11, Nicao va para Richa para Marcio que va con la bola, señoras y señores, va tirando atrás para Thiago Leno va tirando la pelota por un costado, Agne que va por la izquierda, bien, Giovanni González que se va cruzando, la revolea afuera, señoras y señores, era Carlito Rodríguez que la termina sacando afuera y lateral entonces para el equipo Atlético Paranaense, llegando a los 4 minutos de esta primera parte, por ahora estamos 0-0. Estamos en vivo por Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. También estamos en vivo por www.radioeltimbre.com. Gracias a todos los que están ahí, ¿no? Conectados a los que están ahí del otro lado, siempre escuchando tanto por un lado por el otro. Va, sale Pedro Enrique, toca por abajo, va presionando Peñarol. La pelota le queda a Canovio y va Agustín Canovio. Caralo recupera, toca la pelota. Ahora transportó para Cepelini contra la derecha. Va con la pelota, va para Ramos que va para Gargano, le pega a Canovio. La pelota rebota, le queda a Giovanni González, la pelota rebota en Agne, que vino marcando el número 16 de Atlético Paranaense, que juega con camiseta roja y negra, Peñarol con la alternativa gris, con rayas negras y rayas amarillas. Señoras y señores, pantalón gris, medias amarillas, pantalón negro con medias negras para el equipo brasileño, que repito, juega con una camiseta roja con negro. Señoras y señores, va la pelota atrás para Cepelini que va, señoras y señores, se viene ahora, va la pelota
pelota ahora para Torre que va tirando ahora atrás para Gargano que va tocando la pelota larga, viene cruzando ahora para Trindade que va contra la derecha, toca y toca Peñarol, arranca desde el primer tiempo de este partido, va para Canovio que va, toca la pelota para Gargano levanta el centro y está, remate, y la pelota se va desviando y afuera, se lo devoró Torre contra el segundo palo, 5 y medio, valía, estaba habilitado, se lo devoró Torre, era el descuento para Peñarol para ponerse en partido, Enzo. Empezó a mover los hilos el conjunto carbonero. Primero todo arrancó por el sector izquierdo. Después el cambio de frente notable en la zona de la mitad de la cancha para Giovanni González, que incursionaba en ataque. También aparecía Agustín Canovio. Justito apareció también Walter Gargano sobre el vértice del área. Metió el pase filtrado y Facundo Torres, que no pudo rematar cómodamente al arco. Y ojo, porque si el VAR puede haber incidencia en un posible penal a Agustín Álvarez Martínez ahí. ¿Cómo la viste ahí, Pablo querido? Bueno, muy bueno la de Peñarol. No salió esta, pero va a salir la otra. Así que vamos arriba, Peñarol, que por ese camino es lo que tiene que hacer Peñarol. No tiene que desperdiciar nada. Hay que probar todo. Adelante. Bueno, señoras y señores. El global está favoreciendo y le está dando el pase a la final al equipo brasileño. No tiene apuro, 2-1. Ganó en la ida. Va la pelota para Pedro Enrique que va tirando para Agner. Arne que va tirando la pelota por un costado. ¿Quién la toca? La toca el jugador de Peñarol. Vamos a ver qué pasa entonces, señoras y señores. Primero 7 minutos de partido. Estamos con el encuentro 0-0, pero 2-1 en el global. ¿Cómo ves el partido, Aranzo? Y vuelvo a repetir lo que dije, ¿no? Peñarol intentando presionar, sobre todo para dar vuelta a este resultado, y vuelvo a hacer hincapié antes de haber empezado el partido y sobre todo en lo que dije en lo previo. Peñarol hoy, ganando 2-1, se va a los penales. Ganando 2-0, clasificará. Y bueno, si gana más, obviamente se hará de manera directa. Eso sí, el único empate, los únicos tres resultados que le sirve a Peñarol es que si gana con un 1-0, quedará eliminado. Si empata, quedará eliminado, y si pierde, quedará eliminado. Sí, señor, va la pelota ahora para Thiago Leno que va, la pelota que viene rebotando, señoras y señores, rebote viene sacando por un costado, viene rebotando la pelota, por ahora estamos 0-0, señoras y señores, va la pelota ahora por un costado, Leno que va, la pelota que rebota, toca y toca, va por un costado, toca la pelota, vamos a ver qué pasa con este partido, señoras y señores, viene sacando la pelota ahora Santos que va tocando por un costado, se frena la pelota, toca y se atrás, va la pelota para Nicao con la bola, Ramos que viene marcando, Richard que llega, la pelota que rebota, sigue Richard, ahí va solo Nicao por afuera, va la pelota para Marcio para Nicao levanta el centro, la pelota rebota, sacó bien parado ahí Gargano, Torre que va dando una manito, va la pelota para Álvaro Martínez, se viene ahora Facundo Torre con la bola, va para Martínez tiró el pelotazo largo ahora, largo para que viene corriendo ahora el jugador Giovanni González que corría contra la izquierda, no llegaba ni con una moto, intenta Peñarol por ahora, ahí vemos a Lenteja, a nuestro amigo Darío Rodríguez, el Lenteja, así lo podaban algunos conocidos en el fútbol, ¿no? De algunos otros cuadros, cariñosamente obviamente, siempre con humor lo toma Darío, así que bueno, 8 minutos, casi 9, un crack Darío, la verdad que mandarle un abrazo grande ahí a nuestro querido Darío Rodríguez, ahí que tantas alegrías nos dio ahí con la selección uruguaya, Pablito, ¿se acuerda? Por supuesto, el pelo, le decían el pelo con tuco. No, mirá, otro apodo más que no sabía, mire usted. Claro, el lenteja le decían en la última época, que ya estaba medio lento, ¿no? En modo broma, sí. Más que nada los hinchas Nacional, cuando jugaba en Peñarol, vamos a decirlo, le decían el lenteja. Yo tuve la oportunidad de saludarlo y joder con él cuando estaba en CX44 Radio Color Panamericana, que hacíamos una historia de chiste y entre aquello, y yo le decía, mirá que yo hago un personaje de un borracho que te grita por el tejido, dale pelo con tuco, y se mataba de la risa. ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas? No, se lo conté, se reía y dice, está bien lo que dijiste, el pelo con tuco. Sí. Tenías ese africalú ahí, medio rubio, qué bueno, oh. Adelante. Sí, estaba con toda la onda, era un pibe, era un pebete, ¿no? Va la pelota por un costado, 9 minutos, va Agner, mueve la pelota, Atlético Paranaense, va para Terán la tocó, remate de Viscioli, tapó Dawson a boca de jarro, ay, Viscioli que remató el arco, apareció el primer TV, el terrible bombazo,
¡Ay, ay, ay! Justito, justito apareció que Vidauso atajando ese remate, Enzo. Y apareció Paranaense, obviamente, intentando influir en ataque, ya cuando Peñarol podía haberse venido algún gol por parte del conjunto carbonero. Se juntaron ahí, se juntaron el número 11 Nicao con Guilherme Visori, la pared, remató el número 37, le rompió las manos a Kevin Dawson, que atajó notablemente el número 12, se durmió en defensa Peñarol, era el primer gol del partido para Paranaense esta noche. Sí, la verdad que fue un remate muy, pero muy potente y termina ahí atajando de muy buena manera. Kevin Dawson, fue tremenda. Qué buena llegada que hizo ahí Dawson, señoras y señores. Qué buena atajada que hizo Dawson. Ahora falta y tiro libre para el equipo Atlético Paranaense. 11 minutos, dime, Pablo. No, qué buenos reflejos del arquero. Hay que estar atento, ¿ves? Ahí tienen que copiar. Esos son los tiros. Tiran para atrás los brasileros y el que viene la levanta como venga. Y eso es lo que tenemos que copiar los equipos uruguayos. Es el juego que se juega ahora. No el de tanto preparar, porque ahí es donde se aprovecha. Y hacer la pared correspondiente. Adelante, vamos arriba. Muy bien, señoras y señores. Estamos en vivo entonces, señoras y señores. Gritos en el estadio, o sea, sonido ambiente del estadio. Qué grabado, llenos parlante. En este arena domanchada, ¿no? Con algunas banderas. Las banderas está, la gente no. En Brasil sigue complicado el tema del virus. Y bueno, esto le puede hacer jugar a Peñarol un poquito más tranquilo, que arrancó mejor, pero Paranaense se empieza a tirar un poquito arriba, igual a la cosa. Pero Enrique quiere, pero no puede. Había falta de Gargano, dice que no, ojo, contra Enrique. Ojo. Queda sentido, jugador del Treco Paranaense. Va a Peñarol, va para Terán, no la tira, fuera Peñarol, ¿eh? Ahora sí, el juez paró el partido, ahora Peñarol la tira, sí, porque el juez paró el partido. Qué vistenso. Queda sentido en el suelo sin reaccionar, ¿no? El futbolista de Atlético Paranaense. 5, Richard Cándido. No parece reaccionar, No. Parece que está bastante sentido, ¿eh? Bastante sentido parece que está Richard Cándido. Y bueno, ¿quién está presentando? Eso es lo que yo también me pregunto, ¿quién está presentando estos primeros minutos? Tenemos 12... minuto casi 13 de esta primera parte, entonces vamos a ir con la presentación. Adelante, en la voz de Gastón Muño tenemos la locución comercial. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta y evento, contacto 096-152-100, atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Impecable entonces, bueno, ¿cómo estás viendo el partido ahora, Pablo? Casi 13 minutos, Bueno, ya vamos a estar con otro compañero. Lamentablemente la conexión de estudio, hoy estamos en estudio 1, estudio 2 y estudio 3. Ya vamos a estar con otro compañero. Seguimos con Enzo en línea, ¿verdad, Enzo? Exactamente, duro golpe, ¿no? Del número Cándido. Que más que nada parece que le termina pegando con el talón, ¿no? Agustín Álvarez Martínez. Obviamente es un golpe involuntario por parte del número 19. Ahí se, por suerte, ¿no? Se reincorpora el número 25. Me parece estar un poquito perdido mirando hacia todos los lugares, ¿no? Y a ver si se puede volver a reincorporar y, cómo no, meterse de vuelta en el partido, el futbolista paranaense. Muy bien, señoras y señores, vamos a saludar a Cristina, que está por ahí prendida. Gracias a Cristina. Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo chichón, que... Sí. Mire que con la cámara lenta le deja tremendo chichón en la frente al número 25. Fue tremendo, ¿no? La verdad que fue tremendo lo que... cómo le quedó. Para usted tuvo que haber cobrado falta, ¿no? ¿O no? Este fue un choque involuntario, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que fue grosero, dijera por ahí. Grosero, dijeran por ahí. Bueno, va la pelota para Cajermache. Cajermache que va tirando la pelota por un costado. Señoras y señores, va la pelota ahora tirando Giovanni González. Frena Giovanni, tira por un costado. Estamos ahora con la pelota para Cepelini. Por ahora esto está 0-0. 13 y medio, casi 14. Va la pelota para Torres. Torres que quiere, pero no puede. Señoras y señores, va para Cepelini. Cepelini con la bola. Señoras y señores, toca y toca. A ver qué pasa. Los ojos en el área. Va para Gary. Gary con la bola. Ahora para Cepelini. Cepelini que va. Gargano que quiere. La pelota que termina rebotando. Señoras y señores. Cajermache. Cepelini con la bola. Toca y toca la pelota. Por ahora el partido 0-0 va para Kevin Dawson. Kevin Dawson con la bola. Ahí va Dawson.
Dawson que quiere pero no puede. Ahora la pelota para Martínez. Martínez que va. Ahora Thiago Leno que quiere pero no puede. Aparece Eric. Ahora para Bisoli. Bisoli con la pelota. Va la pelota por un costado. Señoras y señores. Va ahora la pelota para Dawson. Dawson con la bola. Va para Giovanni. Giovanni para Trindade. Señoras y señores. Va la pelota por un costado. Toca y toca. Saludamos a Marisol que nos está ahí escuchando. Va la pelota ahora para Trindade. Trindade con la pelota. Señoras y señores. Va la pelota para Martínez. Martínez para Cepelini. Cepelini que va. Va para Ramos. Ramos que tira por abajo. La pelota que rebota. Pedro Enrique que va. Vuelve a rebotar la pelota. Aparece Eric. Eric para Trindade. Trindade que va. Va con la pelota. Trindade frena. Trindade va aguantando. Va tocando la pelota por un costado. Va para Torre. Torre para Trindade. Levanta el centro. Pelota afuera. Pelota afuera. Insiste Peñarol en 15 y medio. Presentado por el Raso Azul. ¿Cómo ves el partido? En 15 y medio, casi 16, Enzo. Y bueno, por ahora Peñarol sigue llegando, pero sin generarle mucho peligro, ¿no?, a la defensa de Paranaense. Ahí vemos a Kevin Dawson cambiándose los botines. Hay que decir, vuelvo a recalcar y hacer hincapié para los que no escucharon la previa, que estamos jugando en una cancha con un pasto híbrido, ¿no? Se puede decir mitad natural y mitad pasto sintético. Es uno de los mejores estadios en el fútbol brasileño. Además, habíamos dicho también curiosidades que tenía este estadio. Tiene un techo retráctil que se abre y se cierra cuando hay tormenta, lluvia o viento. No se imposibilita el juego porque se cierra y que se siga nomás. Tiene esta cancha híbrida. Y sobre todo también que, bueno, cuando están los hinchas, en este caso de Paranaense, como que el sonido envuelve a este estadio, que, bueno, puede hacer una mezcla de nerviosismo para el visitante. En este caso, bueno, por motivo de pandemia estamos jugando a puerta cerrada. Y lo que me decías vos de cómo se está viendo el partido por ahora, vuelvo a repetir, Peñarol está llegando sin peligro, sin generar mucho peligro a la defensa de Paranaense. Habíamos visto ya el primer remate del arco claro por parte del conjunto brasileño, lo hizo Guilherme Bisoli, aunque hay un error técnico, es en la última llegada, ¿no?, de Peñarol. Y veíamos a Agustín Álvarez Martínez arrancando con la pelota recién en la mitad de la cancha, cuando él debería estar esperando las pelotas en la parte de adelante, ¿no?, la parte ofensiva. Que bueno, lamentablemente Peñarol por ahora no consigue rematar y poner en peligro al arco de Adelbar Santos. Muy bien, a ver si nos escuchás, Pablo. Bueno, a ver, vamos a estar. A ver, Pablito, si nos escuchás. Hola. Bueno. Bueno, ya vamos a estar. Va la pelota para Gargano para Trindade con la pelota. Sí. Hay que también hacer hincapié que la Libertadores, que se va a jugar en el Estadio Centenario día después de la final de la Sudamericana, va a tener final brasileña, lamentablemente. Obviamente, vuelvo a repetir lamentablemente, porque, bueno, se juega en el Estadio Centenario. Ahora, cuando venía un centro de Agustín Canovio, terminaba en la nada. Se queja Agustín Canovio pidiendo tiro de esquina. También abre los brazos pidiendo explicaciones Mauricio Larriera. Todo terminó en nada en casi 18 minutos. También lo hace Agustín Álvarez Martínez igualmente, ¿no? Clarísimos corners porque termina pifiando la pelota en Pedro Enrique, el número 34. El juez principal del partido, sobre todo en línea, no lo vieron. Hay que decir que es una cuaterna arbitral venezolana. Obviamente la nacionalidad no tiene nada que ver, pero está bueno remarcarlo. Pero como decía, en la Libertadores se van a enfrentar dos equipos brasileños en la final. Y bueno, la Sudamericana espera Red Bull Bragantino, equipo de Brasil, o por Paranaense de Brasil, o por Peñarol en Uruguay. Y qué monopolio, qué monopolio está teniendo el fútbol brasileño, que se está adueñando de las dos copas internacionales prácticamente. Sí, totalmente. Bueno, hay lateral ahora, Cajermanche que corta, pelota afuera, va saliendo Atlético Paranaense. A ver, Pablo, si ahora nos escuchás. Bueno, ya vamos a estar con el compañero. ¿Los escuchás? Bueno, va la pelota ahora para Seibaldo. La pierde Arner, señoras y señores. Va atacando Giovanni por un costado, señoras y señores. Va sacando la pelota, le va rebotando. Giovanni quería pero no puede. Saca Richard la pelota. Le viene quedando ahora la pelota a Marcio. Marcio que va tocando para Nicao. Nicao que va, se viene ahora a Marcio. Toca y toca. Va ahora en carrera, viene Marcio. Levanta el centro, despeja la cabeza. Despeja ahí a la carrera, perdón, Trindade. Quería pero no podía, Gargano.
Manuel Mota. Señoras y señores, va sacando por un costado Richard. Richard para Terán. Terán con la pelota. Ahí va para Sivaldo. ¿Me escuchás bien vos eso, no? Sí, sí, yo te escucho. Perfecto. Bien, y quería marcar por la zona del sector derecho. ¿Cómo le comieron la espalda a Juan Manuel Ramos? Nada más ni nada menos que el número 5, Marciño. El primer error defensivo por ese sector de Peñarol. Y que también gente ese error en el partido de ida con el gol de David Terán. Bueno, señoras y señores, que Vidauso que quiere atrapar la pelota y lo termina consiguiendo. Ahí Dawson atrapa, ahí Dawson va atrapando y van saliendo. Tenemos 20 minutos, casi 21 de esta primera parte. Por ahora el partido está exactamente 0-0. Al Shop, tienda online con una gama amplia de productos para tu hogar, productos de limpieza y de salud. Ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Al Shop Uy o comunicate a nuestro WhatsApp 094-499-745. Si necesitas un zapatero en Montevideo, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2-222-7777 o al 099-495-928. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta y evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Bueno, ahí se veía, ¿no, Ezequiel? El remate al arco de Pablo Ceferino. Buen intento, el número 8 hizo pegarle, le pegó más que nada con la cara en pie derecho. No le pudo pegar seco esa pelota para darle potencia y sobre todo que haga esa especie de caída para poner en peligro al arco de Adelbar Santos. Pero bueno, buen intento del mediocampista de Peñarol. Seguimos 0-0 en casi 22 minutos de este primer tiempo. Recordá que en el partido de ida ganó Paranaense 2-1 de Peñarol y por ahora el conjunto brasileño se estaría enfrentando al Red Bull Bragantino el 20 de noviembre en el Estadio Centenario. Muy bien, impecable. A ver, Pablo, si nos escuchás. Bueno, sigue sin escucharnos nuestro compañero, lamentablemente. Prende el micrófono, Pablito, por favor. A ver, ¿nos escuchás, Pablo? Bueno, va la pelota para Cepelini, Cepelini para Ramos, Ramos que va, la dejó pasar, se viene Torre, la toca atrás para Ramos, quería pero no podía, viene sacando por bajo Bisoli y se va mandando por un costado, ahora Nicao. Nicao que va tocando para atrás, ahí va Paranaense que está un poquito apretado, Cajermanche que va marcando, va para Martínez, Martínez con la bola, señoras y señores, va Trindade, ahí va Jesús Trindade con la bola, el Mota Gargano que va tirando el equipo adelante, sí. Quieren que vaya, dígame. Toques rápidos y sobre todo intentan triangular Peñarol para generar espacios sobre la defensa de Paranaense, meter un pase filtrado y quedar mano a mano sobre el arco de Paranaense para así intentar no meter el primer gol del partido, poner un poquito más nervioso el conjunto brasileño para poner el 2-0 y ahí la clasificación de Peñarol. ¿Nos escuchás, Pablo? Hola. Bueno, muy bien, va la pelota ahora para Giovanni, Giovanni para Canovio, Canovio con la pelota, señoras y señores, la Riera que va agarrándose la cabeza, ¿no? Por ese pase muy largo que hacían, pero no llegaba, dígame. Y hay que tener también en cuenta la importancia de Walter Gargano en este equipo, de gran técnica, y que ha crecido bastante, ¿eh? Porque si vamos a años anteriores, en la época del Memo López, estaba bastante, en la época del Memo López, pero en lo último que le quedaba al Memo López como director técnico de Peñarol, había bajado notoriamente su rendimiento. Después de la llegada de Saralegui, como que lo levantó un poquito más, y la llegada de la Riera, bueno, le hizo el explodio. Ojo con eso. Muy bien, señoras y señores, se viene atacando Eric. Eric que va por el gol. Cajermache marca bien, pero igual Eric tocó atrás para Iñaco, le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Atlético Paranaense! Nicao, Nicao hace el gol, señoras y señores. Ahí Nicao mete la diagonal, el pase, la pelota atrás, señoras y señores. Un latigazo extraordinario ahí de Eric, toma mal parado ahí al arquero. Y viene ahí Dawson que se va quedando, tirándose, no cega y gana el equipo de Atlético Paranaense. Se le complica la cosa al equipo uruguayo, Enzo. Y hay que decir también este gol, ¿no?, de Nicao, que el error de la defensa de Peñarol es que también no lo podés dejar venir corriendo, haciendo ese sprint desde la mitad de la cancha, lo tenés que bajar antes. Bajar antes hola, e intentar hola, hola, hola. Cruzarlo rápidamente para tratar de, cómo no, sacarle la pelota. Ese es el error más importante que tuvo Peñarol, sobre todo en esa zona defensiva, donde después David Terán hizo lo que quiso, se giró, se dio la media vuelta atrás, vio que llegaba Nicao,
Nicao recibe, es el receptor de la pelota, va haciendo la diagonal y, como no, de zurda la pone contra un palo inatajable para Kevin Dawson, para que Paranaense se ponga 1-0 en este partido, 3-1 en la serie, y Nicao en su partido número 12 en esta edición de Combo de Sudamericana con la camiseta paranaense llega a 3 goles en la Copa Combo Sudamericana. Claro, ahora Peñarol hace 2 goles y va a los penales, ¿no? Claro, si termina 2-1, Peñarol necesita 2 goles por lo menos para mantenerse con vida y llegar a los penales. No modifica mucho, ¿no? Claro, con un 2-0 Peñarol pasaba directo, evitaba los penales. Exactamente. Pero... Y el error también está claro, ¿no? Que con un 2-0 pasaba, pero ya con este 1-0 Peñarol tiene que hacer por lo menos 2 goles para forzar los penales. Bueno, 3-1 global. Bueno, pierde Peñarol 1-0. Gana Atlético Paranaense. ¿Cómo ves el partido ahora, Pablo? A ver si te escuchamos. Bueno, lamentablemente, otro descuido más. Seguimos con los descuidos. Lamentablemente, seguimos con los descuidos. Es bravo para Peñarol mantener una línea, porque se va todo el equipo adelante y atrás queda descuidado. Y bueno, y acá el equipo paranaense no perdona y Peñarol sigue... perdiendo. Lamentablemente va a entrar a jugar a lo loco, que le va a favorecer al equipo brasileño. Muy bien, adelante. Impecable. Lo escuchás bien ahí a Pablito, ¿no, Enzo? Lo escucho perfectamente. Muy bien, impecable entonces. Ahora sí tenemos al compañero. Va la pelota ahora para Terán. La pelota que viene rebotando. Giovanni González, tengamos cuidado, compañeros. No nos pillemos. Yo voy dando el pase, así no nos pillamos. Claro, al estar de estudio 1, estudio 2, estudio 3, a veces se hace un poquito complicado. Va la pelota ahora para Gargano. Gargano mete el centro. Martínez que va. Ahí está el gol de Peñarol. Queda rebote. Álvaro Martínez que quiere. Chepelini que le pega. La pelota que rebota. Santo que va, perdió la pelota, remata el arco, pegó en el travesaño, rebota y ¡tá! Cabezazo afuera, Torres, se lo perdió Ramos, no, era Ramos, Torres tiró, pegó en el ángulo, o sea, en el travesaño, y Torres cabeceó, por poco no se rompió la cabeza contra el segundo palo, ¿no? Insólito lo que hizo Atlético Paranaense con el arquero que salió a cazar mariposa, el arquero Santo, Pablito. Yo lo que veo, que lamentablemente... Peñarol parece que ni la suerte le favorece esta noche. ¿Cómo la viste, Enzo? Y sí, horrible y horroroso error, ¿no? De la defensa de Peñarol, de Paranaense, perdón, y en este caso del arquero Adebar Santos. Y qué lástima que la suerte para Peñarol no estuvo de su lado, ¿no? Una pelota y una jugada que se empezaba a suceder, pero Peñarol tiene un tiro de esquina para intentar poner el empate en este partido y empezar a apretar y acercarse un poquito más en la serie. A ver qué pasa, fue córner porque Thiago Leno sacó la pelota y va Chepelini, levanta el centro, salió el arquero con los puños, no hay falta, viene rebotando, la metió adelante, Canovio que va, saca la pelota Ibaldo, ahora Trindade que va, aguanta Trindade, recupera ahora, se viene Jesús Trindade, enganchó en la izquierda, levantó un centro, segundo palo, viene sacando como puede Pedro, ahí aparece Nicao, el autor del gol hasta el momento, dígame. Y mirá que ese error del arquero y la defensa de Paranaense no es la primera vez que lo hace en la serie, ¿no? Porque también lo hizo en el partido de ida, donde Peñarol tampoco tuvo la suerte para llevarse, por lo menos, de poner el empate en el partido. Muy bien, impecable, 28 minutos y medio. Va con la pelota ahora Canovio que va, toca la pelota por un costado. Toca y toca, va Peñarol ahora, Trindade que la mete, la saca la pelota tras el rebote. Señoras y señores, le viene quedando otra vez a Trindade juega para Gargano entre corto de cancha, va en mota Gargano con la bola. Toca la pelota para Cajermacher que va tirando ahora para Chepelini que va tocando por un costado para Ramos para Torre la juega por abajo, rebota, qué dinomás. ¿Qué pasó? Falta en el ataque. Penal para Peñarol, Penal para Peñarol, señoras y señores. Cobró sin dudar Valenzuela. Hay penal para el carbonero, 29 minutos de la primera parte. Yo no vi nada, A ver qué pasó, yo seguí la pelota. ¿Qué vio usted, Enzo? Si hay un toque sutil, ¿no? Del defensa brasilero sobre Juan Manuel. Una especie de que rosa la parte del taco de Juan Manuel Ramos, el número 22, que fuerza el penal. Pero igualmente, gran jugada de Peñarol, que todo arrancó con los pies de Pablo Cepelini, se juntó también con Juan Manuel Ramos, la pared con Facundo Torres, que se metió por el vértice del área, enganchó, la tiró al medio, apareció Juan Manuel Ramos y Jesús Valenzuela. Sin dudarlo,
el venezolano cobró penal. Veremos bien si va a ser consultado por el VAR para validar sí o sí el penal o si ya lo validó él mismo. Pero bueno, todo depende de la decisión del árbitro finalmente y del VAR. Veremos si Peñarol acá puede encontrar el gol del empate y, cómo no, tratar de ponerse 3-2 en la serie. Le hablan, ¿no? Le hablan los jugadores brasileños a Pablo Cepelini intentándolo desconcentrar. Pero yo creo que ya Valenzuela ya tomó la decisión y se va a venir el penal a favor del conjunto carbonero. 30 minutos. Adelante, adelante, Pablito. Bueno, muy bien. Se va, dice. Sí. ¿Usted me escucha bien, Pablo? Bueno, tenemos problema con la conexión de compañero Pablo. A ver si la producción... Me tiene el gallego de Twiki Twiki me tiene podrido. Muy bien, bueno, siempre con el humor, la verdad que le agradezco mucho por la paciencia. Ya lo vamos a solucionar. 30 minutos, casi 31. A ver qué pasa. Oh. Señoras y señores, lo están llamando del VAR, ¿eh? Lo están llamando del VAR. Bueno, a ver qué pasa. A usted, sí. Yo quiero conocer su... Para mí, penal. Sí, llega de tiempo. Hay un ligero toque. Pero penal. Brasileño. Poco, mucho, ligero o no ligero, despacito, es penal. Es penal, bueno, y punto, está, es penal y punto. Para mí es penal. ¿Para usted qué cobraría si fuera el juez, Enzo? Yo, penal. Yo, sinceramente, a ver, a primera vista pareció penal. Pero tiene la ventaja del VAR ahora los jueces. Yo la iría a ver y verificaría, ¿no? Bueno, muy bien, señoras y señeres. Y me parece que el juez... Realmente, a primera vista, pareció penal. Después, en la repetición, se ve un ligero nomás rozón sobre el taco de Juan Manuel Ramos. Pero igualmente, yo, siendo Valenzuela, me voy a fijar al VAR. Bueno, muy bien, veremos qué es lo que pasa, señoras y señores. A ver, atenti, 31 minutos, casi 32, espera Valenzuela por el VAR, el juez Jesús Valenzuela. A ver qué pasa, atención, pase. Sí. Pase lo que pase, si llega a ser penal, Pablo Cepelini llegaría a su primer gol en el torneo Copa Sudamericana en 13 partidos. Claro, para mí es contacto, para vos fue penal, compañero Pablo. Por supuesto, fue penal y re penal. El pie de apoyo cae porque le tocan el pie de apoyo. Lo mismo que le pasó a Cavani, o se olvidaron. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores. Bueno, los sin memoria son acá, acordate, bueno. Sí, cuando les conviene. Y por eso, bueno, penal nomás, penal, bueno, por fin algo de sosiego, de cordura, ¿no? De cordura, ¿no? Entre tantas cosas que el VAR ha fallado, algo de cordura, para mí penal, Enzo. Ay, es que ahora esta repetición... ¿No lo cobró, ¿O sí? Sí, lo cobró. ¿O no? Sí, lo cobró. Los brasileros se le vienen arriba. Lo que pasa es que los brasileros están haciendo toda la telenovela, ¿viste? De la 21-30, para que no cobre el penal. Sí, cobró penal finalmente. La repetición antes me había dejado nuevamente con la duda. A mí me sigue dejando con la duda, pero bueno. Penal al fin para el equipo de Peñarol y Pablo Cepelini, que tiene la oportunidad. Bueno, a ver qué pasa con este penal. Señoras y señores, va a llegar Cepelini. 33, casi 34, Cepelini llegó, tiró, tapó el arquero, increíble. Tapó el arquero, increíble. Lo que hicieron los brasileros. Y bueno, la telenovela de los brasileros le salió redondita, ¿eh? Redondita, hacer tiempo, conversarlo, hacer pavada. Y bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, señoras y señores, contame, Enzo. Y ojo, porque el árbitro también estaba chequeando si se adelantó a Eduardo Santos. No. Finalmente convalidó. Obviamente el penal fue convalidado. Le atajó notablemente a Eduardo Santos. Muy anunciado el penal de Pablo Cepelini a tirarla al medio. Le rompió las manos, eso sí. Pero bueno, lamentablemente para Pablo Cepelini, Peñarol sigue abajo en el marcador. Bueno, muy bien, impecable entonces, señores, señores. Lamentablemente perdimos al compañero Pablo. No... no anda hoy el sistema de Sky, a ver si podemos conectar con el otro sistema, el tema que no nos está viendo. No quiero decir nada, pero... Sí, dígame. Ahorita en un programa de Sin Pelos en la Lengua, dijo algo referido a él y lo seguimos el vuelo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Usted sabe por dónde voy. Sí, por supuesto. A ver, Pablo, si nos escuchás. No, bueno.
Ya voy llegando. Bueno, muy bien. A ver si nos escuchás por acá. En el entretiempo vamos a intentar conectarte por el otro sistema. Ahora vamos a seguir por acá con el sistema del teléfono. Quizás Enzo no te llegue a escuchar. Ya te estoy escuchando. Bueno, cuidado que sale doble. Va la pelota ahora para Santo. El pelotazo largo. Canovio que corría. Santo que cubre. La tocaban atrás para Santo. Canovio corría. La pelota que va atrapando el arquero Santo. Bueno, vamos a ver si podemos conectar al compañero. Ahí le pedimos por favor a la producción. Lamentablemente son cosas que pasan. Estamos en 35. ¿Cómo ves el partido ahora, Enzo? Y bueno, con si hubiera Pablo Cepelini no logrado meter el tiro penal, el partido se podía haber vuelto bastante entretenido de ida y vuelta. Sobre todo el conjunto carbonero intentando, cómo no, empatar la serie. Pero lamentablemente, muy anunciado el penal de Pablo Cepelini, pero igual, Peñarol tiene que seguir con esa misma intensidad, tiene que seguir con el mismo juego de toques para tratar de abrir espacio sobre la defensa paranaense, que vuelvo a repetir, para la gente de Peñarol, es una defensa que comete errores y bastante, y ahí es donde Peñarol tiene que aprovechar esos errores defensivos del conjunto brasileño e intentar ser lo más eficaz frente al arco de adversarios. Muy bien, señoras y señores, Peñarol precisa un gol para meterse en la serie. Señores y señores, ahí va el Canario, falta, lo amonestan al Canario, ¿eh? Lo amonestan a Álvaro Martínez, tarjeta amarilla para el Canario Martínez, para mí bien cobrada, ¿no? Sí, falta bien cobrada de Agustín Álvarez Martínez, le deja, bueno, el brazo nomás, el jugador brasileño que se agarra la cara, le había pegado un poco en lo que es la zona del abdomen, pero bueno, se termina ganando la tarjeta amarilla Agustín Álvarez Martínez, el número 9. Bueno, la tarjeta amarilla entonces para Álvaro Martín. Entonces tenemos 36 por ahora. Por ahora estamos 1-0 a favor del equipo Atlético Paranaense. Al Shop, tienda online con una gama amplia de productos para tu hogar, productos de limpieza y de salud, ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Al Shop Uy o comunicate a nuestro WhatsApp 094-499-745. Si necesitas un zapatero en Montevideo, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2-222-7777 o al 099-495-928. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta y evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Bueno, señoras y señores, va saliendo por un costado entonces el partido. Por ahora está entonces 1-0, decíamos. Saludamos a Esther, saludamos a Gervasio, que están por ahí prendidos. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar del otro lado. Señoras y señores, la verdad que este partido que ataca, por ahora lo pierde el equipo de Peñarol. Ya se sabía que acá en Brasil era muy difícil, ¿no?, venir a remontar algo. Peñarol tuvo que haber jugado bien el partido de ida, para mí tuvo que haber ganado por 3-0, y bueno, acá haber salido con otra cara, ¿no?, que el equipo brasilero sea el de la obligación, no, y no Peñarol. Dígame, Enzo. Es lo que habíamos hablado en la previa, y sobre todo lo que era el partido de ida. Peñarol, el resultado más favorable, obviamente terminó perdiendo, pero era ganar, y también con los errores defensivos que había tenido Paranaense. Lo que pasa es que cuando no tenés la precisión exacta para intentar meter un gol, lamentablemente, bueno, como diría Pablito, ¿no?, anda para que te quiten la mala suerte. Y en este caso, otra vez, Pablo Cepelini, un remate muy anunciado y lamentablemente débil, porque si vas a tirarla al medio, como diría el gran Pelé, si vas a tirar al medio el penal, va a tener que ser fuerte y potente. Pero bueno, ojo con este ataque ofensivo paranaense. Bueno, se viene Agner va hasta el fondo, lo corre Rodríguez, sigue Arne con la pelota, despeja Cajermarche, señoras y señores, la va peinando Rodríguez con la bola, señoras y señores, va tocando la pelota atrás para Eric para Gargano que va con el Mota, señoras y señores, viene subiendo ahora Ramos, de buen partido Ramos. Estábamos con el partido entonces, 1-0 gana el equipo de Atlético Paranaense. A ver, Pablo, ¿cómo ves el partido ahora? Bueno, ahí estoy viendo tres señales, todavía no lo pude ver el entrando, me parece que diciendo. Dale, ¿cómo estás viendo el partido? Decime tu comentario. Bueno, ya vamos a estar con el comentario de nuestro compañero. Va hasta el fondo Canovio, la pelota se va afuera. Conectate con las orejas, que ya estamos por el sistema de la PC. Bueno, muy bien. Perfecto, bueno. Impecable, entonces, en 39 minutos. Ojo por la izquierda, dice ahí la Riera. Y bueno,
El penal que le pega fuerte al medio, ataja al arquero. Qué bien el arquero, que esperó hasta último momento, que participó de la comedia y que después, bueno, atajó el penal, Enzo. ¿Te pareció fuerte el penal de Terán? De Pablo Cepelini, perdón. A mí no me pareció fuerte. No. Una masita. Bien, por lo menos se reivindicó. Bueno, perdóname, pero Enzo, pero yo te digo que si no capacitado para patear un penal con bronca, con rabia, no sea malo. Voy y le pego un zapatazo que le levanto la repa arriba, pero no puede ser, ¿no? Pero es que aparte también, le pegó con cara interna del pie derecho y encima al medio. Si vas a pegarle de esa forma, te está ajustarla contra un palo. Bueno, lamentablemente, a repetir. Sea malo. Mala suerte para Peñarol que está teniendo en este partido. No, sí, bueno, la suerte, pero también tenemos que mostrar un poquito de clase, de bronca. Vamos a buscar vamos a morir, pero de pie contra la bandera, no arrodillado contra... No, sea mal. Bueno, muy bien, 40 minutos, nos escucha bien, ¿no, Pablo? Sí, perfecto. Va la pelota para Torre por derecha, toca para Ramos quiere capar, se le fue larga, no pudo Ramos, cuacuá, 40 minutos, casi 41, decime, Pablito, decime. No, yo... ¿Qué te puedo decir? Perdón. Puedo decir que da bronca, porque perder, se puede perder, está todo, pero no podemos errar un penal, hermano. No estamos clasificados ni para meter un gol de penal. ¿Qué querés? ¿Que te la pongan en la línea del arco para meterla adentro? No sea mal. Dale, Enzo. A ver, es que sinceramente da la sensación de que Paranaense no es un rival difícil. Porque no, sí, metió el primer gol con una buena generación colectiva. Pero no da la sensación de que no es un equipo difícil para tratar de hacerle frente. Sí, totalmente. Bueno, señoras y señores, tenemos 40% del Atlético Paranaense contra 56%, casi 57% de pelota para Peñarol. Se viene Nicao, va Paranaense buscando el segundo, va Nicao, va hasta el fondo, levanta el centro por derecha. Ramos se arroja y la manda al córner para el equipo de Atlético Paranaense, que de cabeza por la azotea sobre el final de la primera parte buscará el segundo. Hay córner, señoras y señores, cerró Ramos, que está en todos lados. Juegan en corto, dice Ramos. Dawson, perdón. El arquero de Peñarol avisando. El cabilla no traiciona, dice el dicho. Señoras y señores, ahora nos estás escuchando bárbaro, ¿no, Pablito? Sí, perfecto. Muchas gracias por todo el esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer? Por favor. Estoy como Peñarol. Matemáticamente no tengo chance, pero está no, todo bien. Por favor, ahí viene el centro al área. Terán que levanta, primer palo. Richard que buscaba, saca Peñarol con Gargano. Marcio que busca. La pelota que le quedó cortito. Marcio de cabeza tocó para Pedro Rinque más atrás para Santo. Para el arquero bueno. Santo que en la puerta del área grande de arquero va controlando la pelota. Resetea y sale de defensa ataque Enzo. Sí. La verdad, está brava la cosa. Sí. Está brava la cosa, pero tampoco, vuelvo a repetir, esa sensación la que me da Paranaense que no es un rival duro. Pero también, Mauricio Larriera, ya con un 3-1 arriba en la serie, arriesgá nomás. Pase lo que pase, arriesgá. Y bueno, si tenés que despedirte de la Copa, ¿no? Intentando dejar un partido, la verdad, bastante criterioso. En este primer tiempo, sinceramente, estamos viendo un partido discreto. Donde Peñarol tiene que arriesgar mucho más, porque, vuelvo a repetir, no tiene nada para perder. Sí, obviamente, que has eliminado, pero es un 3-1. Arriesgá, intentá, y bueno, si te sale bien, te sale bien. Sí, por supuesto, va la pelota ahora para Cepelini que va, erró un penal, Cepelini tocó para Torre, va Torre, encare, boteja, va Torre hasta el fondo, mete el centro, Canovio que lucha con toda la furia, ahora Alberto Martínez que va a Santano, tocó para Canovio jugó para Giovanni mete un centro, saca el córner en la izquierda para Peñarol que busca el empate sobre el final de la primera parte. Pablo, ¿cómo la ves? Y la veo difícil porque me parece que eso de levantar centro arriba del área, que la tire para atrás y el que venga que la bombee para adentro, que se deje de tanta pirueta, que no estamos en el cielo jugando un partido, que no estamos jugando la vida, como quien dice. Bueno, ahí viene Torres, señoras y señores, va Torres de zurda, va a levantar Torres, señoras y señores. A ver qué pasa. Va Torre, que seguramente va a tener destino internacional a fin de año. Va a venir Facundo Torre. A ver qué pasa.
Vamos a ver si Peñarol puede encontrar el empate acá. Viene el centro, cabecea Rodríguez. La cabecea mal, pelota afuera. Ya que de meta para el equipo Atlético Paranaense, 44 minutos. Se salva entonces el equipo de Atlético Paranaense, que sigue ganando con el gol de Nicao. Con el gol de Nicao gana el equipo de Peñarol, Enzo. No entiendo por qué tampoco adelanta las líneas para intentar presionar con intensidad cuando Paranaense sale jugando por abajo, y además forzar ese error que puede ser muy común para la defensa del conjunto brasileño. 5 minutos más de adición por todo lo que conllevó el penal. Sí, la verdad que en el penal se perdieron como 3 minutos. Alguna cosita más también que hubo. Para mí está bien los 5, ¿no, Pablito? Para mí está perfecto, pero ni aunque los den 40 más, me parece que con este sistema de que está haciendo Peñarol, estoy coincidiendo con ellos que tiene que arriesgar el técnico y que tiene que mandar adelante todo el equipo. Me parece que no ganamos nada con morir ahí en la mitad de la cancha. Estamos perdiendo muchas pelotas y muchas oportunidades. Peñarol hoy está como atado, se tiene que soltar, hermano. Hay que abrirse, hay que levantar más, no tanto centro, y tratar de patear para adentro. Y sí, bueno, señoras y señores, por ahora el partido está en la recta final. ¿Cómo ves el partido, Facundo Torre, Enzo? Por ahora también, ¿no? Primer tiempo discreto por parte de Facundo Torres en lo que es el juego individual. En lo colectivo lo está haciendo bastante bien cuando se junta, ¿no? Triangulando con Pablo Cepelini cuando Juan Monorrano se incursiona por la zona del sector izquierdo. Tampoco es que le han dejado tantas vías para intentar, ¿no?, adentrarse al área de Paranaense. En esa última, después, el penal cometido sobre Juan Monorrano con jugada de él. Pero bueno, vuelvo a hacer hincapié en lo que dije. Peñarol ya no tiene nada que guardar. Arriesgás y ganás. Bueno, muy bien, impecable entonces. La verdad que un partido que, bueno, Peñarol tiene que salir con otra cara, jugar a todo nada. Se la tiene que jugar a todo con nada. Va para Canovio. Canovio que va con la pelota, lo va tocando para Cepelini. Cepelini que va capando, quiere meter el centro, lo marcan a Cepelini. Igual sigue a Prepo, va para Torre, le pega el arco. Debió de ir afuera contra el segundo palo. Se agarra la cabeza Torre, no pudo en esta. Y bueno, Peñarol tiene que apostar más a esto, Pablo, el remate de afuera. Y yo pienso que sí, y que se deje Cepelini de andar levantando centro. Y el penal lo tenía que haber tirado Torres, perdóname. Para mí lo tenía que haber tirado Torres. A veces las decisiones no terminan siendo del todo buenas, ¿no, Enzo? No, pero bueno, le dejaron el espacio, ensanchó la cancha y, cómo no, tiró desde lejos. ¿Y ahora? Bueno, señoras y señores, se viene ahora Bisoli, ahí está, enganchó, tiró, tapó Dauso, notable, sensacional, el arquero Dauso contra el segundo palo, tapó el remate de Bisoli, se confió la defensa urinegra, robó Bisoli, encaró, le pegó del área grande, de la entrada del área grande, y otra vez Dauso contra el segundo palo, se queda con la bola, Enzo. Y el segundo error defensivo de Peñarol, el primero y el error que conllevó al gol de Nicao, otra vez la pifia en la zona de la defensa, y cómo quedó. No solo porque justo tenía a Gary Cajelmache, pero tampoco lo salió a ahogar, ¿no?, en la marca el jugador número 37, Guillermo Bisoli, y bien atento Kevin Dawson. Pero otro error que podía haber puesto ya la liquidación en el partido. Sí, la verdad que sí, señoras y señores. Va la pelota ahora, Gargano que quiere, la pelota que viene rebotando. Estamos en vivo, va la pelota atrás para Canovio que va, señoras y señores, va para Giovanni, levanta el centro, pero Enrique que quiere pero no puede, viene sacando, señoras y señores. Ahora va para Cepelini con la pelota, cambia ahora para Torre, va la pelota para Trindade para Ramos que quiere, señoras y señores, a ver, mete el centro, no pudo, pelota larga por izquierda para Torre que corrió, pero no llegaba ni con una moto, domina el arquero y se queda con la pelota, no llegó Torre, se lo va la primera parte, Enzo, sí. Y cuando queda un minuto de adición para que culmine la primera parte, la tarea, ¿no?, de Mauricio Larriera, sobre todo, es levantar a un equipo en lo anímico y olvidarse todo lo que le sucedió en este primer tiempo, sinceramente. Es lo que se puede decir,
porque ya no tiene nada que guardarse Peñarol. Arriesgar en el segundo tiempo, y perdón el tono muy poco académico, a matar o morir. Hay tarjeta amarilla para el número 22, Juan Manuel Ramos. Muy bien, tarjeta amarilla para Ramos. Se nos va la primera parte, señoras y señores. Se nos va la primera parte. Entonces estamos con el partido que, está a favor del equipo brasileño, que gana 3-1, que juega cómodo en esta primera parte. Gana 3-1 en el global, 1-0 en el partido con el gol de Nicao. Ya estamos llegando a los 5 minutos. Que de contó el juez. Tenemos apenas 5 segundos para que se acabe. Hay tiro libre para el Atlético Paranaense. Se nos va la primera parte, señoras y señores. Y bueno, va a tener que salir a hacer algo más en la segunda parte el equipo de Peñarol, si no le va a ir mal entonces al equipo carbonera. Ahora y falta y amarilla, ¿para quién? Para el número 27, José Ibaldo en Paranaense, la primera en el conjunto brasileño, tercera del partido. ¿Por qué? Porque en Peñarol tiene Agustín Álvarez Martínez, tarjeta amarilla, y en la última Juan Manuel Ramos. Muy bien, se terminó la primera parte con gol de Nicao. Gana el equipo Atlético Paranaense, que llegó, remató, la mandó a guardar. Peñarol tuvo un penal, no lo pudo aprovechar. Y por ahora 3-1 en global. Vamos a escuchar primero el comentario de Enzo, después de Pablo. Adelante, compañero, por Uruguay y el Mundo, con el comentario de este primer tiempo. Bueno, final del primer tiempo. Ahí vemos a Peñarol también quejándose con el árbitro. Sinceramente no sé de qué se podría quejar. Poco efectivo Peñarol. Poca generación. Dudas en defensa. Y sobre todo con lo poco que ha hecho Paranaense, sinceramente. Hay que decirlo y hay que ser claro. Porque obviamente Paranaense se ha optado por jugar en los laterales de la cancha. Varias veces le han tomado las espaldas a Juan Manuel Ramos. Pero nada más que eso. Las dos claras que ha tenido Paranaense fue el remate de Guilherme Bisoli. Las tres, perdón. Los dos remates de Guilherme Bisoli y el gol de Nicao. En un notable sprint, ¿no? En la zona de la mitad de la cancha de David Terans, que sinceramente, increíble que Walter Gargano, con la experiencia que él tiene, no puede ser que no lo haya bajado, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en este fútbol, ¿no? No solo en este fútbol uruguayo, sino en todo. Veremos bien lo que puede hacer el conjunto de Peñarol. Vuelvo a repetir, Mauricio Larriera tiene la tarea de levantar un equipo anímicamente y sobre todo en la planeación de juego. Hay que decir ya el penal atajado, perdón, por Adelbar Santos por parte de Pablo Cibellini, que sinceramente se la tiró muy anunciada. La pelota lo bajó totalmente y anímicamente. Peñarol por otra parte sigue estando dos goles, porque con un 2-1 forzarías en los penales, que bueno, no estaría mal, sigue estando dos goles, pero sobre todo ese estado anímico que ha tenido Peñarol bajo en el primer tiempo, se debe olvidar lo que hizo en la primera parte, concentrarse en la segunda parte y, como habíamos dicho, arriesgar y a tratar de ganar el partido. Bueno, muy bien, estaban los comentarios de Enzo Fernández de esta primera parte. Vamos a escuchar los comentarios de Pablito. Adelante, compañero. Bueno, gracias, querido. ¿Qué decirle de este primer tiempo? Calambre me da en la garganta por poder decir las cosas. Con mucho respeto a una gran institución carbonera, me duele porque en este momento el hincha está dolorido, porque no puedo creer, no podemos creer que nos olvidemos de jugar con ansias, con ganas. Fuimos a buscar una mera clasificación, pero no podemos arriesgar. Ni siquiera tenemos gente preparada para patear penales. No, señores, ¿a qué vamos? ¿A pasar vergüenza? Un uruguayo, un Peñarol que yo lo conocí hace años, me parece que acá falta un poquito de valor, de ganas, de condiciones. Que lo vamos a tener a los jugadores, lo vamos a tener que concentrado en los aromos o allá en el campeón del siglo, los tendría todo el día pateando penales y tirando tiros al arco de la mitad de la cancha. Y el que no emboque adentro tres, lo saco para afuera y llevo otro. Pero yo no puedo creer, 65% decías vos de pelota para el equipo carbonero, 40% para el equipo paranaense.
¿Y dónde está representado eso? No. No tienen un poquito de pundonor el equipo. Me parece que hay que jugar, muchachos. Hay que mirar. Hay que ver qué hacer. No es jugar a lo loco. No es seguir tirando pelotas, llegar al área. ¿De dónde sacamos esa costumbre abombada de venir por la punta y levantar un centro sin mirar a quién? No. Le tenemos que colocar la pelota en el pie a que viene atrás de nosotros. Como nos hacen ellos. Ellos hacen dos ataques, le sirven una pelota y la mandan a guardar adentro. ¿Y nosotros qué pasa? ¿No sabemos cómo es un arco? ¿Qué pasó con los equipos uruguayos? Tenemos que nos tienen que poner la pelota en la línea para que la cabecemos, la metamos para adentro. Los cabezazos para arriba del arco, allá el diablo, hay que cabecear para abajo. Le voy a doblar la nuca para que la metan para adentro. Entonces yo no entiendo nada. No entiendo. Me duele, pero no me duele solamente por un equipo que ha amasagado gloria. Tanto Peñarol, Nacional, quien sea. Me duele por el hincha que está ilusionado. Que no le gusta ver perder el equipo, pero tampoco nos gusta perder de esta forma. Porque perder podemos perder, de muchas formas. Pero hoy Peñarol, como decía Enzo y Cordino, no es un equipo imposible. Tienen falencias en la defensa. Peñarol ha llegado muchas veces. Lo que pasa es que no sabe definir. No encuentra la forma de definir. Se achucha en los últimos metros. No sabe qué hacer con la pelota, entonces la rifa, la tira al diablo, la levanta para atrás, no mira quién viene. Eso es una falta de control. El técnico tiene que mirar esas cosas. Y me imagino que le tendrá que hablar ahora en el entretiempo y decirle, muchachos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué vinimos? ¿A buscar una clasificatoria? No se puede. Bueno, pero por lo menos estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos por todo. Todo o nada. Pero vamos. Vamos a demostrar que tenemos ganas, por lo menos ganas. Porque en el otro partido que hicimos en casa entramos dormidos y en este entramos sonámbulos. O sea, malo. Hasta los 45 que viene, por favor. Ojalá perder no importa. Pero demostrar que tenemos sangre, por favor. Adelante. Adelante, Estudio 1. Muy bien, ahí estaba, lo comentaron otro compañero Enzo y Pablo. Nosotros vamos a hacer la pausa y volvemos para los segundos 45 minutos. Ojalá que el equipo uruguayo pueda tener más oportunidad. Pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua. Tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI. 2-513-6575 o el celular 096-152-100.
Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22 22 77 77. Celular 099 495 928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @radioeltimbre. Instagram, radio-eltimbre. Facebook, Radio El Timbre OC. WhatsApp, 096-611-651. Radio El Timbre, la radio que despierta tus sentidos. No te pierdas, todos los martes, de 23:30 a 23 horas, El Túnel Lo Recuerdo, con la música de ayer, hoy y de siempre. El Túnel Lo Recuerdo, nos escuchás por www.radioeltimbre.com y en nuestro canal de YouTube, El Túnel de Lo Recuerdo. Todos los viernes
de 20 a 21 horas, no te pierdas desde la tribuna, un programa dedicado 100% al hincha, por Radio El Timbre, la radio que despierta tus sentidos. Bueno, volvemos para lo que van a ser los segundos 45 minutos en este partido entre Paranaense Peñarol. Ya está el conjunto brasileño en cancha, también lo está por su parte el conjunto carbonero. Ya vamos a venir y ya vamos a estar con, si vienen con alguna novedad los dos equipos, tanto Peñarol que necesita remarcar su funcionamiento en la cancha. Veremos bien si resultó lo hablado por Mauricio Larriera en el descanso. Pero después de que comience el segundo tiempo, ya dejamos con el relato de Ezequiel Clos, los comentarios de su servidor, quienes hablan, Enzo Fernández, y el comentario de Pablo Guardi. Muy bien, impecable, rodando, y ya estamos jugando los segundos 45 minutos. La verdad que un partido que ataca muy cuesta arriba para el equipo carbonero. Le vamos a mandar un saludo a José Rodríguez, ahí el gitano, ahí que estuvo mandando mensajes, que estuvo ahí llamando, le manda saludos a nuestro compañero Pablo y también para vos, Enzo, así que bueno, ¿se acuerda del gitano, Pablito? Sí, cómo no me voy a acordar, un gran abrazo para él, y vamos a hacer fuerza, yo qué sé, no sé con qué, pero vamos a hacer fuerza. Sí, un grande. Bueno, gracias por estar ahí apoyando, está apoyando al equipo uruguayo. Está medio caliente con el resultado, pero bueno, vamos arriba, gitano. ¿Quién no está caliente con este resultado? ¿Quién no se puede calentar con esto? Ay, Dios mío. Que te aguante la garganta, que te aguante el corazón, gitano querido. Bueno, el paisano, está escuchando el paisano también por ahí, que dice que no hacemos pies en el agua, dice el paisano. Y hoy vamos. Decirle al paisano que hoy vamos a hacer chorizo a la brasa, pero del lado de abajo. Muy bien, va la pelota arriba. Viene rebotando Álvarez Martínez, que quiere, la encuentra Gargano. Dale, Gargano, va la pelota para Canovio, corre, que te corre. Viene Canovio, Ibaldo que va, corta Ibaldo, señoras y señores. Canovio que quiere, pero no puede. Le viene quedando a Agne, que la saca por un costado. Número 16 ahí defendiendo por la izquierda. Y lateral para Pinarón, en la izquierda va a ser Giovanni González. Señoras y señores, ¿cómo le está llegando la señal ahí, compañero? Perfecto, a mí perfecto. Muy bien, impecable, señoras y señores. Sí, dígame. Sin novedad de los equipos con los 22 actores, como en el primer tiempo. Muy bien, como en la primera parte va llegando Canovio, ¿qué quiere? Thiago Leno que viene sacando, ahora va sacando Trindade. Viene tocando la pelota hacia adelante, señoras y señores, Trindade que quiere pero no puede, igual insiste Trindade, se aposa atrás en el Mota Gargano tocó el pelotazo largo para que venga picando Giovanni González, quería pero no puede, la pelota pica, rebota en Torres, sí señor, lateral entonces para el equipo de Peñarol en la izquierda, posición de ataque, 2 minutos y medio, tenemos casi 3 de esta primera parte, señoras y señores. Canovio que va, Peñarol domina el trámite del partido, claro, es lógico, el equipo visitante no le interesa mucho tener la pelota, sino que le interesa que el resultado y el marcador siga así o que no se mueva. Va la pelota por un costado, va para Cheperini para Gargano va tirando la pelota hacia atrás, resetea, vuelve a empezar, Peñarol va saliendo Rodríguez para Cajermache, los mismos 11 en Peñarol. ¿Quién es el 22 en Peñarol? Juan Manuel Ramos. Muy bien. Entonces Juan Ramos va el pelotazo largo, va Giovanni González, estaba adelantado, señoras y señores, hay tiro libre para el equipo carbonero, repito, Peñarol salió con los mismos, Kevin Dawson en el arco, González, Rodríguez, Cajermache, Ramos, Trindade, Gargano, Cepelini, Torre, Canovio y Álvarez Martínez, por el lado del Atlético Paranaense, también con los mismos 11 que arrancó el partido, el arquero Santo, Enrique, Ibaldo, Marcio, Eric, Richard, Abner, Nicao, el autor del gol, ataca David Terán, el uruguayo que juega para el equipo brasileño, Bisoli y Thiago Leno, los jugadores, los mismos 11 de un lado y del otro, el número 11 Nicao hizo el gol, señoras y señores, hasta el momento en la primera parte, señores y señores, va la pelota para Canovio que quiere, Ibaldo que va aguantando, sigue Canovio, va la pelota para Giovanni González, le queda un poco atrás la pelota, va para Gargano, la pincha, correcto, dice Gargano que la mando, Agne que sale, defiende, se va quedando con la bola, hubo empujón de Rodríguez, 3 minutos, casi 4, sí. Tiro libre para el equipo brasileño, sí.
Bueno, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le planteó a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, la posibilidad, ¿no?, de extender a 25 minutos, una barbaridad en los entretiempos. Un tiempo ligeramente más largo permitido, ofrece un espectáculo artístico de alta calidad a los hinchas presentes en el estadio y los que siguen la transmisión televisiva, tal como sucede en otros deportes, con una excelente receptividad, ¿no? Esto haría todo más todavía más atractivo la definición de las competiciones, y que si se aprueba, intentarán utilizarlo en los partidos del día 20, que sería la final de la Sudamericana, y el 27, la final de la Conmebol Libertadores. Sinceramente, por decirlo de una manera, tirando a chiste, acá en Uruguay, o sea, obviamente no hay espectáculo deportivo en los entretiempos, pero estamos prácticamente jugando los segundos tiempos con casi 25 minutos de descanso. Sí, sí, me parece que en los vestuarios, para la tribuna y para la gente de la televisión no hay nada, pero me parece que en los vestuarios sí, ponen concierto y otra cosa más, ¿no? Igual, la televisión también vende mucha publicidad y capaz que por eso estamos demorando, ¿no? Bueno, dígame. Y también, ¿no?, también recalcaba que la para la recuperación física de los actores adentro de la cancha. Muy bien, señoras y señores, dígame. Voy a ser sutil, dejen de matar al fútbol, por favor. Muy bien, bueno, Pablito, ¿qué esperás para este segundo tiempo? Bueno, espero que Peñarol tenga otro tipo de actitud. Y con referente al comentario que hizo Enzo, bueno, si me toca 25 minutos de espera entre primer tiempo y segundo, voy hasta casa, preparo el mate, me hago una siesta y después vengo. Sí. Y acá que somos tan puntuales, en vez de 25 hacemos 50 de descanso, pero bueno. Un partido que empieza a las 9 y media de la noche termina más o menos 2 y media, 3 de la mañana, no pasa nada. No diga eso porque después hay que ir al Parque Rivera y usted... Con la llorona. Bueno, va saliendo un poco. A Peñarol capaz que le sirve porque tiene que usar el despertador, así que vamos arriba. Bueno, va saliendo por un costado, 6 minutos tenemos, nos metemos en el relato, saludamos a Juan Hernández que dice, vamos arriba, muy buena la transmisión, dice, gracias por ponerle humor y gana a esta transmisión que está brava, dice, porque Peñarol no encuentra el camino para hacer el descuento. Gracias ahí a los oyentes, también para Juan de Manga ahí que nos está escuchando y nos ponía excelente la transmisión. Para pelota para Ramos, Ramos que quiere capar, Nicao la puntea y marca contra la izquierda y lateral para Peñarol. En posición de ataque, en campo rival, en campo del Atlético Paranaense. Enfría el partido permanentemente el equipo brasileño de Paranaense. Señoras y señores, tenemos 6 minutos, casi 7, segundo tiempo. Saludamos al gitano, repito, que está escuchando. Saludamos al paisano. Saludamos al gordo Luis, que está con tremenda bronca ahí el gordo Luis, con un asado, con toda la banda ahí del papel. Bueno, muchas gracias ahí. Saluda a la gente de la banda del papel ahí en Manga. Y bueno, están calentitos los panchos ahí, ¿no, gordito? Bueno, vamos arriba, Va la pelota para Ramos, no me baje los brazos, Nunca me baje los brazos. Va la pelota hacia adelante, va para Eric. Te mando un abrazo grande, que siempre estás escuchando, posando, sos un crack. Va la pelota arriba para Terán. Terán que va con la pelota. Se viene ahora la Vin. Terán pasó a mitad cancha con la pelota. Mirá qué jugador, Terán. Tocó la pelota por un costado. Roba justito Peñarol. ¿Qué jugador Peñarol tuvo que dejar ir por un tema económico, no? La verdad que hoy charlábamos en un programa amigo ahí con el señor Fernando Silva ahí en Radio Control Web. Y era el tema de lamentablemente, más de un año y medio, no poder retener una figura por un tema de que tenés que vender para sobrevivir en este fútbol uruguayo. Se viene Canovio por derecha, bate al fondo, levanta el centro y está. Pero Enrique que salta. Canovio que busca segundo palo y falta. Empuja Canovio ahí en el segundo palo, en la derecha, y tiro libre, entonces, para el equipo Atlético Paranaense. Y bueno, Pablo, no sé si compartís que es una lástima que los equipos no puedan retener 3 años o 4 años un jugador por un tema económico. Igual Peñarol ahora, con su nuevo presidente, lanzó lo que es que el contrato de los jugadores sea por 3 años, ¿no? No, está bien. Pero acá hay que sacar del fútbol uruguayo los contratistas y que hacen negocio para ellos y no para el club. Y yo creo que acá, ya lo dije y lo vuelvo a reiterar, hay que buscar muchachada del interior, fútbol del interior, hay que buscar renovar, porque quedarse siempre con lo mismo, o traer gente de otro lado que entra dormida a la cancha, ni a Peñarol ni a Nacional le sirve. Adelante. Muy bien, sí, dígame Enzo. Déjame decirles a los oyentes que nos escuchan por el canal de YouTube
que actualicen la transmisión. O sea, si nos están escuchando por celular, ciérrenla y vuelvan a entrar. Para así, bueno, les es mejor escucharlo, ya que teníamos problemita nomás que ya fue solucionado. Muy bien, impecable. ¿Estamos saliendo bien por YouTube o había...? Sí, 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 pero es por eso. Necesito que la gente que nos esté escuchando actualice y que vuelva a entrar nomás. Bueno, excelente entonces. Así que todo actualicen nomás que van a poder volver a entrar. Estamos también por www.radioeltimbre.weli.com por ahora. 3-1 global en exactamente 9 minutos y medio. Gracias a todos los que están conectados, señoras y señores. A ver qué pasa. La votación, 70% que gana Peñarol, 30% que gana el equipo Atlético Paranaense. Ahí en nuestro chat de YouTube pueden votar libremente. Así que bueno, todavía está abierto. Ahí llevamos más de 65 votos en la encuesta. Así que bueno, arriba muchachos, seguir participando. Va la pelota hacia adelante. La pelota rebota, le viene quedando a Ramos. Ramos que va atrás para Dawson. Dawson que va saliendo presionado por un atacante de Atlético Paranaense, que me parece que era Thiago Leno. Exactamente, era Thiago Leno. 10 minutos de este segundo tiempo. Va Giovanni González, va para Trindade. Trindade que va la pelota que viene rebotando. Oh, Richard que luchaba, la pelota que rebotaba se va afuera. Tocada por el jugador brasileño, el lateral que va a ser Giovanni González para el carro. Carbonero para el Mansa, que tiene que meter un cambio, dígame. Y le decimos también a la gente, además de la recomendación de que actualicen la transmisión, que mañana, a partir de 22:15 horas, no se pierdan Deportes Libre Ascenso, donde vamos a estar con todas las novedades de lo ocurrido con la fecha número 14 de la Liga Ascenso Profesional, y donde además vamos a estar con los resultados de la primera división amateur y la tabla de posiciones, y también lo de la Liga Ascenso Profesional, increíble, ¿no? Como Defensor Sporting contra Albion malogró, ¿no?, ese partido, pudiendo por lo menos ser el nuevo líder de la Liga Ascenso Profesional luego de la caída de Racing ante Danubio por 2-0, y lo desperdició el conjunto violeta ante el pionero Albion. Muy bien, Nahuel Pan en la cancha, ¿no? Y Valentín Rodríguez. Muy bien, Nahuel Pan entonces a la cancha y Valentín Rodríguez entonces los cambios que mete el equipo de Peñarol. Está bien, ¿no? Los cambios, ¿no, Enzo? Que vengan los jugadores. Sí, y por lo menos ahora lo puso bastante temprano Mauricio Larriera. Sí, sí, la verdad que sí, señoras y señores. A ver qué pasa entonces. Vamos a ver quién sale. Lo cierto que viene Nahuel Pan y Valentín Rodríguez a la cancha. Dígame. Correcto, se retira el número 8, Pablo Cepelini. Ingresa con la número 37, Ariel Nahuel Pan, que ya es su séptimo juego con la camiseta Peñarol. También se retira el número 22, que tenía tarjeta amarilla, Juan Manuel Ramos. Ingresa con la número 17, Valentín Rodríguez. Es su novena aparición en esta Copa Conmebol Sudamericana. Acumula un gol. Bueno, ¿qué te parecen los cambios? ¿Sirven o no sirven, Pablo? Creo que sí, a esta altura no ha mostrado mucho lo que mostraron, lo que tenían que haber mostrado. Ramos andaba un poquito bajo y el otro anduvieron pifiando. Pero creo que todos tienen que apuntar a patear para adentro, pero así, ya tienen que empezar a patear para adentro. Bueno, Enzo, repasamos los amonestados, sí. Bueno, sí, repasamos los amonestados. Por el lado de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez es el único por ahora. Ya se había ido Juan Manuel Ramos por el cambio de Valentín Rodríguez, que tenía tarjeta amarilla. Por el lado paranaense, José Ibaldo. No, te decía que con el ingreso de Nahuel Pan pasa a formar la dupla de ataque con Agustín Álvarez Martínez y queda como una especie de 4-4-2. Muy bien, va la pelota para Gargano, Gargano para Torre, Torre con la bola, va para Canovio, Canovio y ¡tá! Y no cegó por un pelo, calza 43 y calzaba 44, la mandaba a guardar, un pase largo de Gargano, Canovio que fue, pero bueno, estamos jugando al tirarle el pelotazo a Canovio, que haga lo que pueda, Pablo, ¿no? No va a resultar así. No, yo creo que esa no es la solución es escapar por la punta, tirar hacia atrás y el que venga y el que viene de atrás, que la meta para adentro, como hacen ellos. Pero que somos duros, la tiró, ¿qué tenemos? ¿Un soquete en la cabeza? ¿Qué disparar? Es bravo, es bravo. No se me ponga nervioso. Está bravo, loco. ¿No saben leer? Lo voy a mandar a la escuela. ¿Qué están mirando? ¿Están mirando otra película? El diseñador web, experto en diseños de página web, precios súper accesibles. Consultas al 099-422-221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos los del Picante, Pizza, Chivitos, Lemeyun. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto al 098-831-908. Muy bien, se viene en cambio, se viene en cambio en el conjunto de Atlético Paranaense.
Sí, exactamente. Se retira el número 37, Guilherme Bisoli, a la cancha con la número 9, Renato Kaiser. Es su participación número 11 con la camiseta de Paranaense en esta Copa Sudamericana. Acumula 2 goles. Muy bien. Renato Kaiser a la cancha. Un punta en lugar de un delantero. Tenemos a todo esto 14 minutos. Segundo tiempo, Vaca Germán. Se levanta al centro Peñarol buscándole cuentos. Si Peñarol hace un gol ahora, le queda más de media hora para encontrar lo que es el gol que lo lleve a los penales. Por lo menos va el pelotazo largo para Nahuel Pan que corre, Enrique de cabeza que va, tira hacia atrás para el arquero Santos. La verdad que Peñarol no tiene iniciativa, ¿no? Es muy difícil entrarle por abajo. Me parece que hay que apuntar a encontrar un hueco y rematar, ¿no? Prenderle cartucho y rematar con rabia, como dice nuestro compañero, porque si no, no le veo otra. Va la pelota para Santos para Marcio para Nicao pasó a mitad de cancha, va el zurdo que es bravo, toca atrás para Eric, sale Atlético Paranaense, dígame. Y ampliar ahora que también, ¿no? Paranaense se está parando bien en el fondo, si no te dejan entrar tenés que usar una segunda vía que es rematar afuera, desde afuera del área, ¿no? También hay que tener cuidado con Valentín Rodríguez, que es un jugador que le gusta ir mucho al ataque y que sobre todo cada vez que va al ataque y Paranaense recupera, en este caso lamentablemente deja todo ese hueco por el sector izquierdo de la cancha. Muy bien, Nahuel Pan que va tirando, va la pelota hacia adelante, viene recuperando Marcio para Renato que va con la bola, Cajermache que viene marcando pero no la puede sacar, sigue Renato, levanta el centro, pega Cajermache, ahí Renato Caice que quería pero no podía, viene rebotando la pelota, señoras y señores, gracias a todos por estar ahí del otro lado prendido, ahí lateral entonces para el Atlético Paranaense que no tiene ningún apuro, se va levantando entonces, el conjunto de Atlético Paranaense, se viene otro cambio más. Bueno, Pedro Rocha, el que hizo el gol el otro día. Este no es Vigilio Rocha, este es Pedro Rocha. Nada más. La sombra negra de Peñarol ese. Pedro Rocha, así que bueno, me hace acordar una canción. Bueno, bueno, dígame. Y también Leo Cittadini con... Leo Cittadini entonces, dos cambios por falta de uno, Leo Cittadini entonces, bueno, Atlético Paranaense que está haciendo negocio, vamos a ver qué pasa entonces. Por ahora va a sacar Kevin Dawson, le pega por arriba, vuela en el aire brasilero, viene bajando la pelota que rebota, quiere buscar la pelota Nicao, la manda afuera y lateral para Peñarol en la izquierda. Tenemos 16 minutos de esta segunda parte, presentado por el Raso Azul, experto en limpieza de grasera, trabajo garantido, presupuesto sin cargo, 097-02-50-55, el Raso Azul hace el trabajo por usted, va la pelota para Torre la va tirando para Gargano juega de toquito para Torre para Martínez, viene Álvaro Martínez, quiere escapar, tiró contra la derecha, va para Nahuel Pan, engancha, se pasaron, defensa, ole, va Nahuel Pan ahí de zurda, para pelota para Torre, pegale Torre, le pega al arco, rebote, ey, Santos salva el córner, atrapa con Ocanovio iba, pero no encontraba, se lo lamenta la Riera con las manos en la cintura, está con bronca el técnico Carbonero, Enzo. Y sí, está con bronca, me parece que va a tener que hacer otro cambio, buscar un revulsivo para darle una inyección en ofensiva total para este conjunto carbonero, ilusionarse con llegar al gol del empate y capaz que con el 2-1 para forzar los penales. Bueno, a ver qué pasa, señoras y señores. Álvaro Martínez que quería pero no podía. Ahora hay falta de Erika y tiro libre para Peñarol. Hay falta dura. Le hizo la paralítica al Mota Gargano que queda revolcándose como las pulgas, en el piso, señoras y señores. Por ahora el partido está exactamente 1-0, sí. Si le hubiera sacado amarilla, no habría ninguna duda. No, sin duda. Bueno, tenemos entonces 28 minutos de esta... Perdón, 18 minutos tenemos de este segundo tiempo. Saludamos a todos los que nos estén escuchando. Va la pelota para Valentín Rodríguez que corre, va Valentín. Pelota afuera, se le fue a Valentín Rodríguez. Saque de meta para Atlético Paranaense. Qué lástima, Qué lástima que Peñarol no encuentre los caminos, Pablo. Y bueno, los caminos se hacen al andar. Y yo pienso que Peñarol tiene con qué herramientas. Llegar, llega. El tema es que no sabe definir. Se queda ahí. No hay un compañero que venga atrás, que la tiren para atrás y el que venga que apunte bien. Porque me parece que tiene el caño doblado. Decí, Menzo. Y volvíamos a ver la repetición del gol de Paranaense.
Y no es que empiece Terence a correr de la mitad de la cancha, sino que empieza a correr desde la medialuna de la cancha de Paranaense. Y Walter Gargano, corriéndolo atrás, sabiendo la experiencia que tiene Walter Gargano, increíble que no lo haya bajado como habíamos nombrado, y cómo pierde la referencia también de marca el número 23 Walter Gargano con Nicao, que se frena, hace la diagonal, se perfila para pegarle con la pierna izquierda y la terminó metiendo contra un palo sobre el arco de Kevin Daus. Muy bien, pedía mano ahí, señoras y señores, cobra la mano ahí. ¿Qué cobró? Lateral, creo. Creo que le cobró lateral a Torre, que no ha tenido un buen partido. Bueno, esta noche en Brasil, Torre no ha jugado bien, lo necesita Peñarol, y se viene los cambios en el Atlético Paranaense. ¿Quién presenta los cambios, compañero Pablo? Discoteca AMI, la única discoteca que te ofrece cualquier tipo de fiesta, sea personal, particular o familiar. No te olvides de consultar, no cobramos por consulta. Llamá al 096-152-100 o al teléfono de línea 2513-6575. Discoteca AMI, nostalgia por siempre y para siempre. Decime, Enzo querido, ¿qué se viene? Bueno, a ver si se vienen los cambios, ¿no? Número 18, Leo Cittadini, y Pedro Rocha con la número 28. Ahora sí. Se retira el número 20 en el conjunto de Paranaense, David Terence. Ingresa con la número 28, Pedro Rocha. Es su segunda participación con la camiseta de Paranaense y tiene y acumula un gol. También se retira el número 26, Eric Carvalho. Ingresa con la número 18, Leo Cittadini. 11 presencias en esta copa con la camiseta de Paranaense para el futbolista nacido en Río Claro, estado de Sao Paulo, Brasil. ¿Quién se fue por Cittadini? Eric Carvalho. ¿Con qué número? ¿Quién? El que se fue, el 26. El 26, muy bien. Se fue Eric Carvalho, entonces muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, los cambios en el equipo brasilero y lateral para el equipo paranaense. Pierde Peñarol 1-0 en Brasil, señoras y señores. Se fue Terán, se fue Eric. Va la pelota para Renato. Renato gira, pone el centro, remata el arco. Dawson atrapa pura y toca para Canovio, que corre. Va Canovio, corre, lo cortan a Canovio, señoras y señores. Y bueno, Peñarol sigue intentando. Necesita un poquito más, un poquito más necesita el equipo carbonero. Tenemos exactamente 21 minutos y medio, casi 22, estamos en vivo, a la pelota hacia atrás. Saludamos también a Richard, a Richard que nos está escuchando. Gracias, Richard, por estar ahí del otro lado. La verdad que muchas gracias a todos y a todas que están ahí prendiditos, señoras y señores. Bueno, ahora había Oxa, y cuando atacaba por izquierda Atlético Paranaense, fina, ¿no, Enzo? No me pareció Oxa. ¿A usted, Pablo, le pareció offside en el ataque ahí por derecha del equipo brasilero? Sí, sí, mina, pero offside. Muy bien, impecable, señoras y señores. Va la pelota para Gargano, Gargano que va trabando, va tocando atrás. Cittadini que viene recuperando, va para que se venga ahora Rocha. Pedro Rocha que va con la bola. Le viene quedando a Rocha, cuidado, va Rocha, se mete al área, ahí está, remató. Pelota afuera, pedía córner, Rocha. Lo dejaron venir a Rocha, Peñarol va y después le cuesta mucho volver, ¿no? Y ese es el tema, ¿no, Enzo? Devastado anímicamente Peñarol y sobre todo defensivamente. Una jugada colectiva, ¿no?, que arrancó con el número 28, recién ingresado Pedro Rocha. El pase largo que intentaba cortar Giovanni González terminó pifiando esa pelota, un efecto raro que la terminó quedando el número 18. El número 16, el futbolista Abner Santos. Y por suerte esa pelota pegó en la red, pero muy bien, señoras y señores, estamos en vivo con Enzo, con Pablo, estamos en vivo por el canal de YouTube de Deporte Libre Radio. Suscribite, hacele clic a la campanita, dale me gusta. Estamos en vivo para Uruguay y el mundo, señoras y señores. Va saliendo ahora el equipo brasilero. Tiran arriba para Rocha. Rocha que quiere, pero corta bien Gargano. Va cortando Gargano, señoras y señores. Ahora aparece Valentín Rodríguez. Toca atrás para Gargano. Gargano para Cajermanche. Cajermanche que va saliendo del fondo. En campo propio con la pelota dominada. Van tirando el pelotazo largo. Ahí va Rodríguez. Rodríguez que tira. Canovio que quiere. La pelota que rebota. La saca Agne. La riera que conversa con Darío Rodríguez.
ahí, bueno, los ayudantes técnicos, a ver qué pueden planificar, muchachos. Poné un jugador con mentalidad de rematar, por favor, la Riera. No hay nadie que le asista al técnico, pero ¿para qué están los asistentes? Bueno, ahí viene el centro, Valentín Rodríguez que va, la pelota que rebota, se viene Gargano, Gargano la puntea como puede el Mota. Va sacando Marcio, señoras y señores. Le viene quedando. Ahora la pelota traca Germán en el campo propio que va saliendo. Sale ahora tocando la pelota por un costado. Va para Trindade. Trindade para Cajermarche que toca para Rodríguez. Rodríguez que va para Giovanni. Giovanni que quiere, la pincha por arriba. Va para Canovio. Quiere capar Canovio. Le pone el cuerpo ahora Seibaldo. Quiere Canovio. Lucha Canovio. Falta de Canovio. Se tiró, le hizo la tijera con los dos pies, se lo corta y ahí, ¿qué hay para Canovio? Tarjeta amarilla para el número 16, Agustín Canovio, la tercera en Peñarol, cuarta del partido. Muy bien, Canovio, el segundo amonestado en cancha, porque el tercer amonestado sería Ramos, que ya no está. Se fue en este arranque, ¿no? En los primeros minutos de este segundo tiempo, hace un ratito que se hizo el cambio, que terminó saliendo Ramos y entró Valentín Rodríguez, también salió Cepelini, entró Nahuel Pan. Los cambios, Villoli salió, entró Renato Caice, después entró Pedro Rocha, salió Teráns, entró Leo Cittadini y salió Eric. Los cambios de un lado y del otro. Nicao hizo el gol a los 24 minutos del primer tiempo. Tenemos 25 y medio, casi 26. Va saliendo ahora Nahuel Pan, algo menos de 20 minutos más de cuento, que van a dar 5 o 6 por lo menos. Va para Nahuel Pan, quiere capar por la izquierda, se cae Nahuel Pan, pedía falta al asistente que estaba pegadito ahí en la izquierda. No pasa nada, levantate, se levanta Nahuel Pan. Entonces casi 26, se viene un cambio más en Peñarol. Sí, se retira el número 10, Facundo Torres, ingresa con la número 9 el futbolista Ignacio La Quintana, 22 años para él, es su segunda presencia en esta Copa Conmebol Sudamericana con la camiseta Peñarol. ¿No te parece demasiado tarde que pone a La Quintana, un jugador muy rápido en ataque, Pablo? Y yo no sé, a esta altura del partido, esto es como bailar con la hermana. Esto es como bailar con la hermana y encima estar comprometido. Ay, ay, ay. Se te pone brava la cosa, dígame eso. Pero depende de quién, si es su hermana o la hermana de la mujer. qué grande ahí, Pablito. Esos son unos cracks, muy bien. Es cierto. Sí. Tienes razón. Es como bailar encima, con la hermana de. Encima fea, gorda y sin ganas. No te amalo. Es como bailar con la hermana de tu novia. Va la pelota por un costado para Nicao. Nicao que quiere, la pelota rebota. Le va quedando ahora a Marcio. Le pega el arco, rebotó. Sacó Cajermachi. Ahora Trindade viene cortando. La manda afuera, lateral para el equipo de Atlético Paranaense. Saludamos a María Noel ahí que dice: arriba Peñarol, dice: saludo Raquel. Que dice, no puedo creer que no tengan espíritu de patear al arco, dice Raquel. Y bueno, Raquel, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan en el barrio, decía un cantante. A ver, dígame. Yo, en el partido de ida, después de terminado el partido con el resultado del 2-1 a favor de Paranaense, lo dije y voy a recalcar. Es utópico que un cuadro uruguayo, lamentablemente, llegue a una final de Copa Internacional. Me da igual si es una final de Libertadores, una final de Sudamericana. Hay que cambiar la raíz, y sobre todo en este fútbol. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Estamos jugando a otro fútbol. Lamentablemente no vemos los partidos. O los técnicos no ven el fútbol europeo o argentino. Jugamos a cualquier cosa, menos al fútbol. Muy bien, tenemos entonces el partido en 27, casi 28. Suscribite al canal, dale me gusta, hacele clic a la campanita, que no solo te enterás cuando estamos con los partidos en vivo y que es totalmente gratis la suscripción, cabe acotar y acabar, que también nos ayudás a seguir creciendo humildemente. Si querés promocionar tu empresa, tu negocio con nosotros, bueno, comunicate al 096-611-651, 096-611-651, tu negocio puede llegar a más gente, puede llegar más lejos por un precio increíble, muy bajo por mes. Tu negocio va a ser promocionado acá, nuestra humilde transmisión. Va la pelota atrás para Santos. Santos tira remate largo. Canovio que presionaba, la pelota que rebotaba. Se viene ahora la pelota para Marcio. Canovio que lo aprieta. La pelota pega en Marcio. Lateral para Peñarol en un costado. Señoras y señores, a ver qué pasa. Va para atrás. Le viene quedando al arquero Santos que sale rematando. Dígame. Se veía ahí el protocolo para los goleros, ¿no? Por parte de Atlético Paranaense.
Sí, sí, con la famosa tablet digital, ¿eh? Nosotros tenemos una de Cibalpen y ellos tienen una toda tecnológica. Bueno, está bien. Bueno, pero a ver, la diferencia. Vuelvo a repetir. Igual me quedo con la de Darío, ¿eh? Pero prolijo. Sí, sí, me quedo con la de Darío, a Cibalpen. Está bien, bárbaro. Bueno, va sacando el pelotazo largo, como en el liceo, ¿vio? Ellos sí, a los profesores se quejaban que se le iba, o se quejan que se le iba un presupuesto termino en los Cibalpenes para escribir, porque bueno, lo tenían que pagar eso de su bolsillo y era bastante caribe, ¿no? Va para atrás entonces, no, sí, era bastante caribe. Va para atrás entonces el pelotazo largo, viene ahora el arquero Santos rematando hacia la mitad de la cancha y bueno, el partido está tan desencontrado, jugando un juego cortado, Peñarol perdido, Atlético Paranaense haciendo tiempo, evitando que Peñarol entre en juego, que nos da para hablar de cualquier cosa. Bueno, va saliendo ahora Valentín Rodríguez, que le pega hacia adelante, la pelota termina rebotando el Barner, que marca, va Giovanni González, el número 20, a ser el lateral. Tenemos casi 30 minutos de este segundo tiempo, van a faltar 15 más descuento. Peñarol no ha pateado al arco todavía, señoras y señores. A ver cuando le llega la paloma con la carta al técnico Larriera, que tiene que poner un jugador que patee al arco. Va el pelotazo largo, señoras y señores. Viene saltando la Quintana. Quiere, pero no puede. Le viene quedando ahora a Peñarol. Giovanni González. Pegale al arco, muchacho. Se viene Peñarol. La Quintana la toca al medio. Corta justito Richard. Bueno, Pablo, me parece que el arco no está en la memoria de los jugadores hoy. No, ni en la memoria ni en la identificación. Vamos a ver. Si el técnico de la Riera, cuando termine el partido, le va a decir a los comentaristas y a los periodistas que Peñarol perdió el partido porque la gente lo asustó. Hoy no tiene gente, ¿qué le va a decir? ¿Que las palomas lo asustaron? No sé, capaz que dice que por culpa de que pusieron un parlante con el aliento se complicó. Va el pelotazo largo, va Renato. Oh, acá siempre buscamos una excusa, ¿eh? Bueno, hay tiro libre, estaba adelantado Renato. 30 minutos, casi 31. Por acá nos ponían, no sean duros con Peñarol, que está haciendo lo que puede contra un gran rival. Bueno, no. Alberto, yo no creo que sea un gran rival. No seas mal. A ver. No seas mal. Perdón, Pablo, perdón, pero es que sinceramente nosotros no estamos diciendo que, o sea, Paranaense, para mí, en mi opinión, no está siendo un gran rival. Y sobre todo lo que vimos en la primera parte, donde Peñarol fue más. Falta, Peñarol, lo que le falta es el último toque y ser contundente. Es eso lo que le falta. Y acá lo que está funcionando mal es la ofensiva. Totalmente concuerdo contigo, querido, totalmente. Parece que en la cancha tirar al arco está prohibido, yo no sé. ¿Cómo se ganan los partidos? ¿Haciendo córner, tirando la pelota para la tribuna? Vamos, no sea malo. Un gran rival. Peñarol no está haciendo lo que tiene que hacer. Hace los deberes al revés, porque ni siquiera por punto honor. Pues ni siquiera por punto honor, hermano. A mí me duele, es un equipo uruguayo. Pero Peñarol está perdiendo por culpa del mismo cuadro, no porque el rival. El rival, si el 60% de la pelota la tocamos nosotros. Adelante. Bueno, señoras y señores, bueno, va saliendo el tiro libre para Atlético Paranaense. Bueno, Alberto, que no lo puede creer, pensaba que hoy hacía tres goles Peñarol. Y bueno, Alberto, no pierda las esperanzas, ¿no? Yo no sé si tres goles, pero bueno, hay que encontrar un gol ahora para poder hacer dos goles. Va el pelotazo largo, señoras y señores. Va la pelota para Rodríguez. Si hubiéramos hecho el penal, sería otra la historia. Va la pelota para Quintana. Quintana que va. La pelota se va afuera. La Riera que da indicaciones, que dice no me tire más esos pasos. Vamos, vamos. Y aplaude, dice la Riera. Bueno. Bueno. Ay, ay, ay. Que te aguante la garganta, que te aguante el corazón, ¿eh? Se me pone nervioso hasta la perrita acá, ¿eh? Despiertan hasta el muerto, ¿eh? Hasta la perra se me pone nerviosa acá en el estudio número uno que tenemos, que hincha por Peñarol la perrita y está nerviosa, ¿eh? Ladra como diciendo, vamos, vamos, también ella, también, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos a empujar. El camión pesa, pero no importa, vamos a empujar. Bueno, viene cambio Enzo Peñarol. Sí, se vienen cambios en el equipo carbonero. Se retira el número 16, Agustín Álvarez Martínez. Ingresó con la número 15, Máximo Alonso. Tercera presencia en esta Copa con la camiseta de Peñarol. También se retiró el número 9, Agustín Álvarez Martínez. Ingresó con la número 30, Nicolás Gaitán. Segunda participación en esta Copa. Muy bien, así que vino el número 30, Gaitán, entonces. Bueno,
Vamos a ver, Gaitán, qué le puede dar, hoy, ¿no? El argentino, dígame. Hoy no funcionó Agustín Álvarez Martínez. No. La verdad que Martínez no tuvo para nada, señoras y señores. A ver qué pasa, señoras y señores. Vamos a ver por ahora el partido. Está exactamente 1-0. Va la pelota por un costado. Alonso que quería la pelota que rebotaba. Pero Enrique que va. Viene el rebote. Sale por un costado. ¿Quién entró con la número 9 en Peñarol? No, con la número se retiró. Con la número 19. Yo no sé por qué tengo la 9, sinceramente. Estoy acostumbrado que delantero use la 9, pero bueno. Con la número 19 se retiró Agustín Álvarez Martínez. Muy bien, impecable, muchas gracias, señoras y señores. Va la pelota atrás para Dawson. Dawson con la bola, va para Gaitán. Gaitán que va, la pelota por un costado. Se viene ahora Ibaldo que quiere, la pelota que rebota. Le viene quedando ahora Richard que de cabeza la toca para Nahuel Pan. Dale, Nahuel Pan, quiere que le haga falta Nahuel Pan. Pero Nahuel Pan, busca rematar al arco, muchacho. Bueno, claro, lo que pasa es que estamos en otra sintonía, ¿no? Ellos quieren una cosa y el partido necesita otra. Va saliendo ahora Nicao, va Nicao, se viene Rocha y está, remató, ¡gol! ¡Gol! Bueno, y bailan toda la Rocha, aparece Rocha ahí y no es que viva en el departamento de Rocha, sino que Pedro Rocha, que dará el pase a la gran final al Atlético Paranense. Ahí está, lo que no hacemos nosotros, rematar al arco, lo hacen eso. Enganchó en la izquierda, bailoteó y remató. 2-0 y adentro, merecido, ¿no, Pablo? Merecido. Y sí, lamentablemente, lo sigo diciendo, parece que los directores técnicos tienen jugadores prohibidos que no pueden patear al arco. ¿Está? No pueden patear al arco. ¿Está? Y encima tenemos una defensa que miran a los jugadores y la pelota, ¿dónde está? Ya está. Acá estamos pagando la culpa de una mala gestión, no solamente de los directores técnicos, porque no hay que echarle la culpa al collar, hay que echarle la culpa al perro. Adelante. ¿Cómo viste ese gol, Enzo? Y bueno, gran jugada, ¿no? Gran jugada por parte de Paranaense. Le quedó a Pedro Rocha, que marca su segundo gol en esta Copa Conmebol Sudamericana y ya prácticamente liquidó el partido. Paranaense va a jugar el 20 de noviembre la final en el Estadio Centenario, lamentablemente sin ningún equipo uruguayo, contra el Red Bull Bragantino. Va la pelota hacia atrás, va Gargano, le pega el arco, rebota la pelota, se acordó tarde Gargano, pero bueno, dice que mejor tarde que nunca. La pelota rebotó en un defensa y se viene de contragolpe. Citadini pasó en mitad de cancha con la pelota dominada. Va Citadini y lo marca Valentín Rodríguez. Bien Gargano. Y bueno, para mí el jugador del partido Gargano, acá en la ida y en la vuelta, Pablo, ¿para usted? Y sí, y fue el único que quiso algo, porque hoy no anduvo ni Martínez, ni las grandes figuras. Canorio se dio contra todas las paredes. Si veía una columna igual la pechaba. Yo no sé, no entiendo nada. Lo dejo a los que saben, porque yo soy un marciano. Bueno, señoras y señores. Bueno, bastante hincha brasilero tenemos que está escuchando. Bueno, gracias a toda la gente. Gracias a toda la gente ahí que está, mandando mensaje. Troca bola, dice Eudo Palmeira. Bueno, entre otras cosas. A ver usted, Pablito, que es el entendido en el lenguaje. Sí, troca bola es mover bien la voz. Sí, son troca bola todo, Pero hoy no precisaron de vuestro referiche, No. Hoy gana tranquilo nomás. No pase nada, Vayan bola. Pero viene Atlético Paranaense y la toca en el medio. Corta Valentín Rodríguez, pero no menso, sí. Es un habla tipo riverense de Pablito. Claro, bueno. Ahí, claro. Entreverado con la frontera. Está bien. Algo parecido. Bueno, por ahora el partido que está exactamente 2-0. Va la pelota para Marcio. Marcio para Nicao. Nicao que va tocando hacia adelante. Tenemos 38. Lentamente se nos va el segundo tiempo. Lentamente se nos va este partido. Peñarol quedando eliminado. Se comió 2 goles en la ida en el campeón del siglo. Y cuidado, puede venir el tercero. Va para Renato. Giró, remató. Ay. Pasó rozando el segundo palo. Se lo perdió ahí Renato, ya que de meta ataca 4 goles, 2 en la ida en el campeón del siglo y 2 acá en Brasil, Enzo. Fundido está Peñarol físicamente y anímicamente. Se giró muy bien
El número 9, Renato Kaiser, se hizo el espacio sobre Carlos Rodríguez, le prendió cartucho al arco, menos mal para la suerte de Peñarol, no llegó el tercero. Pero hay que decirlo, el Carbonero en este partido jugó de manera más ofensiva, pero obviamente eso no significa que sea prácticamente el mejor del partido, porque acá lo que aplica es la contundencia. ¿Qué quiere decir con aplicar la contundencia? Y es el que mete más goles, gana el partido, y es lo que está haciendo Paranaense, que sin mucho fútbol, sin mucho brillo, como se podría decir, se está metiendo en la final de la Copa Conmebol Sudamérica. Bueno, por acá va el pelotazo largo hacia arriba, viene rebotando a Marcio, le mandamos un abrazo grande, que nos pregunta por qué no estamos en la televisión. Bueno, Marcio, hacemos radio, lo que pasa. Así que bueno, muchas gracias por estar aposando y ahí escuchando. Ojalá. Bueno, sí, dígame, Pablito. No, digo, ojalá pudiéramos estar en la televisión, pero ¿sabés? La carita mía asustaría a los niños, la calentura que tengo. Si una camarita ponemos acá y ¿sabés lo que? Nos vamos para arriba. Le sale humo por las orejas ya. Sí, dale. En cualquier momento vamos a estar mejorando los equipos, vamos a poder tener algo de imagen. Va el pelotazo largo para Gaitán. Gargano que quiere sacar. Sí, señor. Gargano perdió. Citadini gana. Va ahora Richard. Toquetea, pasa a la mitad de la cancha. Ahora tocando. Va la pelota hacia adelante. Quiere Rocha. Rocha que va. Hay falta. Hay falta de Rocha que empuja. Pero Rocha que hizo un gol acá y un gol allá, ¿no, Enzo? Exactamente, se vienen cambios en el conjunto de Paranaense. ¿Quién informa? ¿Quién informa, Pablo? Informa Discoteca AMI, la única discoteca que te ofrece toda la fiesta que vos quieras, tanto personal, particular o familiar. Y todo el domingo. No te olvides de llamarnos por el 096-152-100 o el teléfono de línea 2513-6575 para que arreglemos la fiesta que vos quieras, como quieras. No te olvides, Discoteca AMI, nostalgia por siempre y para siempre, durante todo el año. Muy bien, dale, Enzo. Se retira el número 27, José Ibaldo, ya le digo, para mí la figura del partido, ingresó con la número 30, Nicolás Vicchiato. También se retiró el futbolista, el número 25, Richard Cándido, ingresó con la número 38, Lucas Paz. Muy bien, así que se fue el 25, ingresó y el número... José Ibaldo, con la número 38, Lucas Fasón. Muy bien, Lucas Faso. Fasón, Lucas Fasón, muy bien. Bueno, Faso. Fasón entró a la cancha, señoras y señores. No, sí, Faso es lo que necesitaba Peñarol. Fue un poquito más de energía. Va la pelota hacia atrás. Le pega ahora, remata el arco. Se va desviado y afuera, señoras y señores. El remate llegó otra vez. El 38 que remató al arco. Fasón, Lucas Faso, que le pega. Bueno, Pablo, ¿qué opinás? Hay olor a zorrillo acá, No, acá lo que hay olor a falta de técnica, ¿no? Volviendo al tema en serio, a mí me parece que los uruguayos no podemos demostrar un fútbol tan mediocre, tan paupérrimo, que no tiene nada conceptuado, que nos perdemos en la cancha. Parecemos que estamos en el patio de jardinera, ¿no? No entiendo. Un equipo grande, acá somos acá no comemos los niños crudos, tanto Peñarol y Nacional, salimos afuera y jugamos a la muñeca, a la cachetadita, no sé. ¿Qué vamos a hacer afuera? ¿A pasar vergüenza? No seas mal. Bueno, 4-1 en el global, señoras y señores, la tocan por abajo, el partido que se nos va haciendo, el pelotazo largo se viene ahora Peñarol, quería Rodríguez, Valentín Rodríguez que quiere, pero corta bien la defensa con Ibaldo, señoras y señores, Ibaldo fue el que se fue, vino cortando con el que entró, que terminó siendo Nikato, bueno, este parece japonés, Nikato, bueno, algo parecido, anda por ahí, si no es, pegan el palo, parece que japonés, ¿no? Nikato. Bien. ¿Quién? ¿Qué número? Nikato, el número 30. Bueno, señoras y señores, tenemos 43 minutos. Dígame, Enzo. El número 30 es Nicolás Vicchiato. Ah, Vicchiato. Está mal la planilla acá. Sí, ay Dios, la planilla de Conmebol acá. Pero, sígame lo que digo yo. No siga lo que diga lo demás. ¿O no confía? No, confiamos. Lo que pasa que tengo problema con el retorno y lo escuché bajito, por eso le entendí Faso, por eso. Bueno, va la pelota arriba, viene el pelotazo largo, saca por abajo, va sacando Peñarol,
Corta ahora el jugador de Peñarol ahí, Gargano. Gargano para Trindade, Trindade para atrás. Viene saliendo ahora Garica Germacher. Toca la pelota arriba. La verdad que Peñarol no va encontrando el camino. Nahuel Pan que va, falta contra Peñarol. Tiro libre ahora en casi 44 minutos. Bueno, ¿cómo ves el final, Pablo? Y lo veo lamentablemente. No va a haber ninguna. Estamos en las postrimerías del partido y no veo actitud. A ver si la pateas al arco, hermano. A ver si por lo menos le embocás un palo. Bueno, ahí viene el centro. Van al área. Saca ahora Pedro Enrique la pelota. La vuelve a meter Peñarol. Rodríguez que la mete. Oxay, ¿no? No está adelantado. Se viene Peñarol igual. La metieron al área. Cajermanche que va. Parecía adelantado Cajermanche. Le va Alonso. Le pega al arco. El arquero Santo atrapa una masita. La pelota pica. Y Santo que atajó un penal, 44 y medio, 30 segundos más descuento y se acaba. Bueno, Nicao fue jugador del partido para la señal televisiva, para la señal internacional. Para mí Gargano, el jugador del partido, para Utenso. Ya lo dije, José Ibaldo. Bueno, Ibaldo, para usted, Pablo, ¿quién fue la figura del partido? Yo coincidí contigo, el único que quiso en Peñarol, yo miro del equipo uruguayo, ¿no? Los brasileros juegan a Piacere ahora, pero... Todo el partido, yo le dije, es un equipo inteligente, los equipos brasileños en general te estudian las marcas, ahora Peñarol ya no tiene pierna y juegan a Piacere. Para mí sigue siendo Gargano el único que quiso hacer algo, porque hoy no anduvieron nada, ni Martínez, ni nadie, nadie. Y además sabiendo de que, antes que nada, 3 minutos más de edición se acaban de señalar, tal vez no me equivoco. Al cuello. Y bueno, ya con esta victoria paranaense, ya sabemos el rival de que es Red Bull Bragantino. Dos finalistas por el lado de los Libertadores brasileros y dos finalistas por el lado de la Sudamericana también brasileña. El monopolio que tiene el fútbol brasileño, la verdad, es bastante impresionante. No sé si tanto para intentar igualarlo, sino para por lo menos ponerle un cuarto, ¿no? Parece en este fútbol uruguayo para mejorar en algo. Sí, lamentablemente sí. Acá ya Brasil ya tocó el cielo y si quiere que cree una liga nueva en Europa y se vaya a jugar allí a la Champions League prácticamente. Sí, solamente que, perdóname, pero solamente que no vaya a jugar con Alemania que le mete 7 pepinos y le deja hacer uno de gracia nomás. Igual, obviamente no estoy comparando el nivel de selección, sino el nivel de club. No, pero te digo que no le toque con ningún cuadro alemán porque sabe lo que es, los brasileños se hacen pipí. Sí, me gustaría ver este cuadro brasileño jugando una Copa Internacional Europea, final de Mundial de Clubes. Pero mismo cuadro jugando una final de Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich. Se come 10 como mínimo, ¿no? Bueno, no sé, sí, capaz que... No, obviamente en Sudamericano no podés ir a un Mundial de Clubes, sino tenés que ganar Libertadores. Capaz que el más cercano al que parece un equipo europeo es el Flamengo, ¿no? Que prácticamente tiene un nivel tremendo y con un uruguayo a la cabeza que es Jorge Anderheit. Bueno, ahí puede ser, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, convengamos que este equipo está pasando a la final, ¿no? Tiene chance de ganarla, pero bueno. Son dos equipos brasileros en la Sudamericana de final y dos equipos brasileros en la Libertadores de final también, ¿no? Correcto. No queríamos sopa, dos platos. Bueno, va el pelotazo largo, y se viene Torres, sí. Y para el colmo lo que me hace quemar a mí, en el Estadio Centenario. Claro, en el Estadio Centenario que ya están los arreglos, que van va viento en popa todo. Pero bueno, está bien. A ver, los equipos... Hoy Peñarol no pierde por el juez, no pierde por nada de eso, ¿no? No pierde por sí mismo, porque no tiene contundencia sobre el arco y ya está. Cuidado, pierde compañero. Pierde por Peñarol mismo. Por eso. Bueno, sale Atlético Paranaense, que igual hizo una gran campaña, ¿no? Hizo una gran campaña el equipo brasilero. Va la pelota para Nicao, o al menos hizo lo que tienen que hacer un equipo, ¿no? Cegar y patear al arco. Va la pelota por un costado, se viene ahora Atlético Paranaense, va a ganar, pierde Peñarol y queda fuera, pero bueno, llegó hasta las semifinales, estuvo acá y se terminó el partido, algunos fuegos artificiales, y bueno, está bien, hay que estar en la buena y en las malas. Terminó el partido, Nicao a los 24 de la primera parte y Pedro Rocha a los 80 minutos de este segundo tiempo, global 4-1 a favor del Atlético Paranaense. Se terminó el sueño copero para Uruguay, para Peñarol. Y bueno, la gente igual aposa con algunos fuegos artificiales. El hincha de verdad
es el que siempre está, hay que aplaudirlo de pie, ¿no? Aquel que se hincha siempre, ¿no? No solo cuando se logran cosas buenas, sino cuando gana o cuando pierde el equipo, está ahí, en vez de putear o en vez de enojarse, estar gritando por el cuadro. Y bueno, es así la vida, ¿no? Hay que estar siempre, podemos enojarnos, podemos tener bronca. Pero bueno, sabemos que el nivel no es el adecuado, sabemos que vamos con un escarbadiente a la guerra siempre, y son las cosas así, ¿no? Nosotros corremos con un Fitito y el rival corre con un Ferrari, entonces es muy difícil muchas veces, ¿no? Es obvio que en algún momento el motor se te va a recalentar y el auto se te va a apagar, ¿no? Son cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar los comentarios de nuestros comentaristas, los expertos en el análisis profesional de un lado, el análisis de la tribuna, del futbolero común, del hombre de barrio, del otro, para tener las dos versiones en esta linda transmisión. Vamos con Enzo Fernández, ¿cómo viste en formato técnico el partido? Bueno, antes que nada, final del partido ganó Atlético Paranaense y con este resultado se clasificó a la final de la Conmebol Sudamericana. Partido que había comenzado con Peñarol tratando de imponerse o imponer una presión alta y sobre todo con Cepelini volcado a la banda izquierda, mientras que Torres jugando mucho más centralizado y cerca de Agustín Álvarez Martínez. Hoy dos jugadores, tanto Torres como Martínez, que no funcionaron. Y la primera que había tenido Peñarol fue, creo que casi a los 5 minutos, cuando una buena jugada por derecha había terminado en un centro pasado de Gargano, que encontró a Torres ganando en velocidad, pero en su intento de definición no tuvo la precisión para mandarla a guardar. Después la respuesta por parte de Paranaense llegó minutos después, cuando un pase de Terán para Guillermo Visoli terminó con un remate de media distancia que había tapado notablemente Kevin Dawson con buena estirada. El partido hasta ese momento era bastante, bastante parejo, con el equipo brasileño, que no se esperaba mucho por atacar, y es claro, no por el resultado, y cuando lo hacía optaba por la banda derecha, mientras que en los albinegros lo mejor aparecía cuando Canovio podía entrar en acción. Pero los pilares, ¿no?, de este conjunto carbonero, a pesar de la eliminación. El golpe que dejó prácticamente groggy a Peñarol fue a los 25 minutos, cuando una descarga de Álvarez Martínez cayó en los pies de David Terans, que corrió sin que a nadie le hiciera falta. Y ese es lo que remarcaba, que porque Walter Gargano no lo había acotado, terminó dándole el pase atrás y Cabo puso la diferencia 1-0. Los mira de Peñarol no se dio por vencido, salió a buscar la igualdad, salió con todo, con mucho esmero, que pudo llegar primero con un balón al travesaño tras un mal despeje de Thiago Heleno. Y bueno, la gran chance que tuvo para convertir fue llegando a los 35 minutos, cuando un penal de Eric sobre Juan Manuel Ramos le dio para que Pablo Cepelini pudiera encontrar el empate, pero sin levantar la cabeza, pateando al medio y sin potencia, terminó notablemente atajando a Debar Santos. Después, otro golpazo al mentón, a la cara para Peñarol, que no encontraron caminos para complicar a Santos en un trámite a pedir de Boca para los norteños, que dejaban correr los minutos acercándose a la clasificación sobre el cierre de ese primer tiempo. Visoli con otro gran remate, sin presión, nuevamente dispuso a que llamó a Kevin Dawson a actuar, que logró sacar la pelota. El complemento había comenzado sin variante, lo habíamos dicho también. Muy solo, ¿no? Agustín Álvarez Martínez, que hoy no funcionó para pelear con los zagueros brasileños. Y bueno, en lo que era la contrapartida, cada vez que Terán tocaba la pelota en su rival, el fútbol de Paranaense Uruguay se encontraba en espacios que con el adelantamiento rival se podía haber derivado el segundo gol. A los 56, Larriera ya prácticamente arriesgándose, se jugó sus chances, había colocado a Valentín Rodríguez en la golpa con la intención de recuperar la banda izquierda, que había perdido, ¿no?, con Juan Manuel Ramos, que no estaba bien anímica y físicamente, donde obviamente también era para tener ese mayor presencia en el área. Después, un disparo del recién ingresado Pedro Rocha desvaneció las acciones del conjunto carbonero y tal, lo único que le quedaba a Atlético Paranaense, al equipo de Autuori, era que corriera el tiempo porque ya estaba clasificado. Faltó contundencia de Peñarol, faltó ganas, físicamente devastado, anímicamente devastado. Paranaense, que vuelvo a repetir, con muy poco fue contundente. Y mirá nomás, se clasificó y el 20 de noviembre va a estar jugando la final ante el Red Bull Bragantino. Y lamentablemente, lo que nos duele a nosotros son los uruguayos, ¿por qué? Porque era la final del Estadio Centenario, no haya ningún equipo uruguayo para tratar de dar la cara. Pero bueno, en este fútbol, lamentablemente, ya tocó fondo hace rato.
Y vuelvo a repetir y lo voy a remarcar, utópico en estos tiempos que un equipo uruguayo llegue a una final internacional. Bueno, muy bien, gracias Enzo, gran comentario ahí. Vamos a escuchar el comentario de la tribuna, del futbolero, el comentario de barrio con nuestro compañero Pablito, adelante. Bueno, amigo, qué decirle, yo a una fiesta no voy de chancleta, vestido de traje no puedo ir de chancleta porque parezco ridículo. El fútbol uruguayo siempre ha sabido ganar, perder, empatar. Y cuando nos tocó perder, perdimos, pero dejamos todo en la cancha. Hoy Peñarol era un equipo, como dijo mi compañero, perdido, sin respuesta, sin saber para qué carajo estoy parado acá y para qué carajo estoy parado allá. Se confundían. Era un tránsito pesado ahí en el medio. Parecía 18 de julio, congestionado a las 6 de la tarde. Todo el mundo se pechaba, se llevaba por arriba. Y así no se juega. Así no se puede jugar. Así no se entienden ni ellos mismos. No es darse contra una pared. Y cuando vamos y miramos fútbol de otros países, países hermanos, no es que los brasileros sean mejores que nosotros. Le hemos ganado 20 veces también. Pero hay que estudiar al rival. Hay que ver lo que hace. Tantas pavadas que copiamos. Los técnicos no lo miran, no observan. No prueban a sus jugadores. ¿Qué hacen en la práctica? ¿Toman mate y miran el cielo? ¿Qué pasa en los aviones? Disculpame. Y no le hablo a los hinchas. No le hablo, digo, a los jugadores de Peñarol. Le hablo a todos los jugadores de las primeras divisiones. Peñarol, Nacional y todos los que están. Yo creo que hace más de 20 y pico de años que no traemos una copa a este país. Y me duele que vayamos a tener una final en nuestra propia casa, en el Estadio Centenario, en nuestro museo deportivo. Y no hacemos nada, por lo menos para estar. Porque me hubiera gustado perder, sí, está, no me importa. Pero jugar la final. No estamos pidiendo que gane, ojalá. Pero por lo menos llegar a la final y jugar en nuestra casa esa final. Yo creo que el hincha audinegro, el hincha no, el uruguayo en general. Y no como algunos graciosos que tiran cohetes esta noche, no sé si se transformaron en brasileros, que son rivales psicológicos. Pero yo creo que perdió el Uruguay entero. Porque lo mismo harían algunos estúpidos que también, si hubiera estado esta noche jugando Nacional en la cancha y hubiera perdido, tiran cohetes. Y entonces yo no los entiendo. Yo no los entiendo. No me gusta esa actitud. O sea, la entiendo, pero no la comprendo. Porque no, somos como el pijama, solo para entre casa. Porque cuando salimos afuera damos vergüenza. Y el hincha se juega la vida, pagando la cuota, pagando entrada. Y después hablan de la gloria y quieren vender enciclopedia en la televisión y que los 130 años y 120. ¿Pero qué estamos? ¿Como abuela solo viviendo de recuerdo? No, muchachos. Discúlpenme. Le estamos haciendo lo mandado a los vivos. No. Es lamentable. Perder se puede perder. Pero perder de esta forma es vergonzoso. Un equipo que, como decía nuestro relator, el segundo tiempo no llegó contado con los dedos, creo que llegaron los tiros al arco del cuadro enemigo. Si los goles no se merecen, se hacen. Y hay que poner toda la carne en el asador. Y no ir a titubear, a patear un penal con miedo, no se puede, viejo. Entonces, ¿cómo? No hacemos, somos como perro de casilla, ladramos cuando estamos en casa. ¿Eh? Salimos afuera y nos da chuchi, chuchi. No. Tirá con bronca ese penal. Tampoco se puede venir un equipo abajo por errar un penal. No sé. Yo no lo entiendo. Me duele que un equipo uruguayo
en este caso Peñarol, como estaría diciendo lo mismo de Nacional, no pueda llegar aunque sea una final. Brasil, su potencial lo tiene, pero no lo tiene porque se lo regalen. Lo tiene en el juego porque entran a ganar con ganas de, y patean de donde venga. Bueno, técnico Larriera, técnico de Nacional, que ahora no me acuerdo el nombre, empiece. A ver, haga una lista de jugadores y póngalos a patear de la mitad de la cancha. Los que lleguen más o menos cerca del arco, que se queden. Los demás, que se vayan para casa, que jueguen a otra cosa. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. Ese, antes que nada, tremendas palabras también de Pablo. Pero quiero recalcar, nada, con todo respeto, nada de putear a Mauricio Larriera. Porque en este caso demostró que en el momento más difícil revertirlo con resultados en la Serie A. Y lo revirtió con los resultados en la Serie A. La gente está para ir cerrando. Ya voy a despedir a Enzo y a Pablo. Nos vamos a ir siendo por acá. Dice. Bueno, muy bien. Vamos con algunos mensajitos de la gente. Ya para ir cerrando. Ya voy a despedir a Enzo y a Pablo. Nos vamos a ir siendo por acá. Dice: hola, muy buenas noches. La verdad que Peñarol jugó mal. Qué lástima que no podemos llegar a la final del tercer centenario. Soy Mariana, por acá Raquel, que dice: la verdad que es una lástima ver el nivel bajo que tienen los equipos uruguayos. Saludo, gracias Raquel Buceo por estar ahí siempre apoyando. Por acá Norma, que dice: qué lástima, dice, se jugó mal y se perdió bien contra un equipo que nos dominó, hizo los goles cuando tenía que hacer. Saludo. Por acá Armando dice: lamentablemente es un desastre cómo juega Peñarol. Saludos. La verdad que ningún equipo de fútbol uruguayo está a nivel para llegar a una final y era obvio que iba a pasar esto. Llegamos a gasto de una pena en las semifinales, confórmense con eso. Saludo. Por acá Miguel, por acá dice: hola, ¿qué tal? Los que tiraban cohete éramos los hinchas de Nacional, que nos alegramos mucho que nuestro rival haya quedado afuera. Dice: ¿por qué ellos nos eliminaron y ahora la pagaron? Dice por acá Alberto. Y Julia, que dice: qué lástima, dice, estoy llorando, no puedo más. Dice: no puedo creer que Peñarol no nos ha podido hacer ni siquiera un gol. Saludo. Y por acá cerramos con Mirta, que dice: así es el fútbol. Dice: si no pateas al arco, no haces los goles y no, no merece el que tiene la pelota, sino el que hace los goles. Saludo. Gracias a todos y a todos los que escribieron de corazón. Muchas gracias a la gente. Vamos a despedir a Enzo. Bueno, muchas gracias, Enzo, de corazón. Gran trabajo. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Adelante, Enzo, lo dejo para que se despida. Bueno, antes que nada quería ampliar lo que estaba diciendo. Nada de la gente hinchadas de Peñarol de discutirles las cosas a Mauricio Larriera, porque demostró que en el momento más difícil lo revirtió con resultados en la Serie Clásica. Hizo un duro trabajo Mauricio Larriera, además de prácticamente darle una identificación de juego a Peñarol, ¿no? Y sabiendo dónde estaba dirigiendo, donde prácticamente cuando la llegada llegó Mauricio Larriera, después de algunos varios resultados, le querían, con todo respeto, cortarle la cabeza, más que nada a los hinchas. También se lo querían hacer a la dirigencia, con Ignacio Rubio. Y bueno, pero vemos el cambio notorio que ha tenido Peñarol en su juego. Llegó a una semifinal de Copa Sudamericana, de Copa Internacional, en este caso Copa Sudamericana. Le devolvió prácticamente una identidad que en anteriores años no tenía, desde la época de Diego Aguirre. Y yo creo que Mauricio Larriera se ganó la renovación para el año 2022. Eso es lo que tenía que decir. Así que nada, nos vemos en la próxima, que sería mañana, con lo que va a ser el programa de Deportes Libre Ascenso. Vamos a estar con todas las novedades de lo que pasó en la fecha número 14 de la Liga Ascenso Profesional, también con los resultados de la primera amateur y varias cosas más, y novedades, novedades que las dijimos también en la noche del miércoles en el partido entre Rocha Atenas. Ha sido un placer y chau chau. Gracias, Enzo, gracias, Enzo, perdóname que justo te pisé ahí, perdí el retorno, te pido mil disculpas, pero bueno, gracias, gran trabajo, gracias por siempre estar, y nos encontramos mañana con Deporte Libre Ascenso, ahí a partir del 22:30, y bueno, saludar a nuestro compañero Pablo, agradecerle, y se lo voy a dejar para que se despida, y nosotros con Pablo nos encontramos mañana a partir de las 20 horas en adelante para el programa de La Tribuna, para debatir lo que pasó con Peñarol, lo que pasó con Canovio, también lo que comió, que le salió una sustancia, que bueno, que en principio la Conmebol lo habilitó para que juegue, pero
pero después, dentro de un mes, va a tener un fallo definitorio. Veremos qué es lo que pasa con eso también. Y para debatir otros temas de fútbol uruguayo ahí de la tribuna, mañana por Radio El Timbre, en YouTube y en la web, a partir de las 20:30 en adelante. Y después Deporte Libre Ascenso ahí por el canal de Deporte Libre y en la web de Radio El Timbre.wally.com, www.radiotimbre.wally.com. Agradecer a todas y a todos por escuchar esta humilde transmisión, a todos los que miraron el partido por la tele con el volumen bajo y escuchándonos a nosotros. Agradecer de corazón, en serio, gracias a todos. Saludar a Carlos, a Teresita, saludar al Gitano, ahí José el Gitano, saludar al Gaucho, saludar al Gordo Luis, a todos los que tuvieron prendido. Enorme. A Mariano, a Esther, a Carlos, que estuvo por ahí también, a Gustavo. Saludo para Gonzalo Tría, para el Cuchu Vázquez, que tuvieron prendido a la transmisión. Compañero, saludo para Humberto Chiavone, amigo compañero, y saludo grande también para lo que es Guillermo, que estuvo ahí prendidito. Bueno, nos vamos. Adelante, compañero Pablito, agradecerte por el trabajo, por el cariño, por estar a tantas horas acá junto a nosotros, siempre poniéndole el pecho a las balas. Muchas gracias de corazón y que descanses. Bueno, primero, antes que todo, que me olvide, pronta recuperación a tu abuela, que la le mando un gran saludo. Y gracias a tu trabajo técnico, un saludo grande a Enzo, que lo aprecio en pila. Es un hombre técnico y habla muy bien. Pero yo, y me duele por los hinchas. Y eso de tirar cohete cuando pierde el clásico rival está bien cuando jugamos en casa. Pero cuando verdaderamente pasa un equipo que es un representante uruguayo, es como el muerto que se ríe del desgollado. Pero la verdad que no lo voy a cambiar yo. Son formas de ver, punto de vista, y son respetables. Cada uno puede hacer lo que quiere. Si quieren gastar cohete al cohete, que lo tire. Pero acá el fútbol uruguayo lo tenemos que levantar entre todos, entre los de Peñarol y entre los de Nacional. Porque pelearnos entre hermanos acá, porque uno pierda y el otro gane, y que el otro quedó afuera, bueno, yo no creo que en Brasil, porque el clásico rival del Internacional, que es un gremio, tiren cohetes porque uno de los brasileños, los brasileños en ese aspecto no gastan una sola mecha, pero está. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer, y mañana lo vamos a ver bien desde la tribuna, pienso yo que la Riera le dio otra cara a Peñarol, bárbaro, pero como quien dice, con media ración no alcanza, el Botija se quedó con hambre. Yo pienso que la Riera hizo todo lo que sea, pero la Riera no juega en el campo. Y yo creo que acá los actores, los que juegan en el campo, son los que tienen que demostrar. Por algo llegamos donde llegamos, pero no nos podemos conformar. Hemos por año, por más de 25 años, hemos transitado por el camino del conformismo. Y bueno, viste, llegamos hasta acá, llegamos hasta allá, pero creo que esa no es la solución. Yo creo que la solución es mirar y aprender, porque mirando también se aprende. De los rivales, de los partidos que juegan en Argentina, del fútbol que tenemos en el interior y de muchas partes del mundo. Cuando tenemos que salir a jugarnos la camiseta, por lo menos, piensen en el hincha, que te juega a los campeones, se vende toda la ropa igual, con tal de seguir a su equipo. Y a ese, hace 25 años que lo estamos traicionando. Muy buenas noches, gracias por todo. Será hasta mañana con Sin Pelos en la Lengua, mediodía, y de tarde estaremos desde la tribuna comentando esto y algunas cosas más. Chao, gracias por todo. Bueno, muchas gracias, compañero, gracias por los saludos para mi abuela. Y bueno, también decirle que mañana sí volvemos, hoy por temas personales no pude estar sobre las 13:30 con Sin Pelos en la Lengua. Mañana sí volvemos a partir de las 13:30 en adelante con el programa habitual, y volvemos con de la tribuna a partir de las 20 horas, y después Deporte Libre Ascenso, así que cargadito la programación de mañana. El fin de semana, más que nada el sábado, estaremos con algún partido de la primera división del fútbol uruguayo, así que bueno, estén atentos a las redes, @deporte_libre, el internet es deporte /libre, deporte_libre, y el WhatsApp 096-611-651, 096-611-651. Gracias de verdad, de corazón, a todas y a todos, y nos encontramos en cualquier momento, cuando el deporte y el fútbol, en este caso, nos vuelva a encontrar. Que pasen bien, que descansen, que tengan todos una muy, pero una muy linda noche. Chau, chau.